Capítulo 10. Tomás estaba solo cuando volví al laboratorio. Aquella misma tarde había llegado un cargamento de concentrado de uranio y había vuelto a llenar la pila. Ahora, repetía la operación anterior para producir más magallanium. «Algo hemos logrado», dijo al verme entrar. «Primero, creo que es un líquido. Segundo, las curvas en el suelo no son elipses perfectas. Tercero, el elemento sigue perdiendo peso. En este momento pesa unas 180 libras. Cuarto, estoy fabricando más». «Un momento», dije. «Vayamos por partes». Tomás y Kuka habían puesto la bolita de magallanium en una prensa para ver qué presión podía aguantar sin llegar a aplastarse. Varía ligeramente su forma bajo una presión de 60 toneladas. Sometida a 100, su contorno, levemente elíptico, pudo verse a simple vista. Al ser retirada de la prensa recuperó su forma inicial. Examinada a los rayos X, en busca de indicios internos del esfuerzo a que había estado sometida, resultó ser impenetrable. «Solo un gas o un líquido recuperan su forma original tras semejante presión», apuntó Tomás. «Y como vemos no es un gas». «¿Qué sucedió a mayor presión?», pregunté. «Topamos con alguna ley de proporciones inversas o algo por el estilo. Tuvimos que doblar la presión para lograr que cediera una fracción infinitesimal. Al forzar aún más la prensa solo logramos mellar los bloques. Esto puede ser un gigantesco átomo, y, por si acaso, dejamos de prensarlo. No fuéramos a escindirlo, con una presión de 400 toneladas». Han Kuka había localizado dos focos de las curvas dejadas en el suelo por el cofre emplomado, desde las cuales había medido una serie de radios, medidas que mostraban que las líneas formaban la sección de una espiral en vez de una elipse. «El cofre no es un instrumento de precisión en lo tocante a dibujar curvas», dijo Hernández. Pero aunque Hank se hubiese equivocado en varios milímetros, el resultado sería el mismo. «Por su configuración me sugieren la imagen de los movimientos de la Tierra, rotación sobre su eje y traslación en su órbita alrededor del Sol. Poco a poco vamos acumulando datos que nos ayudarán a conocer esta extraña materia». Nos sentamos a esperar que transcurriera el lapso de tiempo requerido para volver a pesar el magallanium. Decidimos pasar así la noche, con objeto de lograr un gráfico de la periodicidad de los cambios de peso del elemento. Fuera, en la oscuridad de la noche, se oían los martillos automáticos y el chirriar de sierras eléctricas, unos remachando los últimos pernos del planeta negro y las otras cerrando los tirantes y anclajes que sujetaban a la nave en posición adecuada. La ceremonia del lanzamiento, como todo lo del proyecto, sería secreta. No habría discursos políticos ni roturas de botellas de champaña. La señal vendría de Washington, y esta sería definitiva. Nuestros esfuerzos se verían coronados por el éxito o el fracaso. Pero cualquiera de ambas tesituras serían únicas, porque solo podía haber un lanzamiento, un despegue. Esperábamos lograr el éxito, en cuyo caso los hombres de la nave tendrían la posibilidad de volver a Tierra. Pero el planeta negro no volvería jamás. Su destino era el espacio, por el que tendría que girar a través de los años en solitaria circunvalación. O quizá alguna fuerza imprevista le obligaría a abandonar su órbita para precipitarlo al suelo en forma de meteoro, hasta que se consumiera por efecto de la fricción de la atmósfera. «Es curioso, ¿no crees?», dijo Tomás, «la necesidad que tiene el hombre en creer en algún propósito superior a su propia vida. Si no existe una razón para ello, ¿de dónde viene semejante idea? Sin embargo, los detalles carecen de propósito. Son eslabones que en su conjunto forman la cadena de acontecimientos que dan vida al propósito en sí, ¿no te parece?». «Sí. A veces me he encontrado con este dilema, es como si nuestro trabajo, aquí, en el proyecto, fuese guiado por el instinto más que por la erudición. Cual si fuésemos un enjambre de avispas construyendo un nido intuitivamente. Durante días enteros trabajo con la confianza más completa, y de pronto recuerdo que todavía somos humanos y, por lo tanto, falibles. Entonces es cuando me pregunto si funcionará alguna vez ese condenado armatoste». «Tiene que funcionar», contestó Tomás quedadamente. «La perfección de nuestra ingeniería no llega a la infalibilidad. No me refiero a eso, sino a la idea. ¿Qué es el planeta negro más que la materialización de una idea, de un concepto? Si este concepto nos falla será el fin de la humanidad. ¿Te refieres a la guerra?». «No», dijo, acompañando las palabras con un movimiento negativo de cabeza. «Me refiero a la impresión, al impacto, del fracaso sobre nuestro juicio. El planeta negro es el reto que el hombre lanza al universo.
Las razones aducidas para la construcción de la nave no tienen importancia, porque la verdadera, el motivo de fondo, es la imperiosa necesidad del hombre, como ente, de rehacer su alma. Hace ya mucho tiempo, concretamente desde que se estableció la teoría heliocéntrica, que el resultado del progreso científico es acentuar la insignificancia del hombre en relación a los órdenes establecidos. Conceptualmente, nuestro planeta se ha visto reducido a una mota de polvo impelida por el espacio, y sus habitantes considerados como un producto canceroso, incapaz de controlar su insaciable tendencia a la destrucción. Ya sea en física, biología o psicología, el concepto filosófico ha derivado hacia la eliminación total de la libre voluntad del individuo, atribuyendo todo cuanto sucede a su alrededor a meras casualidades. ¿Es esto cierto o hemos llegado a creerlo por autosugestión? El ser humano está dotado por sí mismo, y aquí es donde entra el planeta negro. Este es la materialización del esfuerzo supremo emprendido para dejar atrás esas voces que claman nuestro fin, nuestra insignificancia, para hallar otras que nos digan de nuestro futuro inagotable, inextinguible. Hernández habló con sentida convicción, pero, ahora, parecía avergonzado de haber expuesto sus conceptos íntimos, y añadió molesto. Detesto la idea de que el planeta negro gire alrededor nuestro con sus bodegas abarrotadas de bombas, destinadas a los que estamos aquí abajo. En su construcción pusimos cuanto de noble había en nuestros espíritus y en nuestros cerebros. ¿Por qué ha de usarse, pues, para un fin innoble? Podríamos hacernos esa misma pregunta con respecto a una docena, por lo menos, de logros científicos. Bien. Pero a última instancia, y esto es lo que es el planeta negro, miramos nuestros conceptos. De lo contrario, nos exponemos a vernos nosotros mismos como nos conceptúan, unos viles gusanos, en cuyo caso más nos valiera convertirnos en polvo y desaparecer. La nave debiera ser la puerta que nos abra el camino hacia adelante. No el candado que nos arroje a las tinieblas. Su mirada, intensa, parecía desafiarme a que osara disentir de sus ideas. No tenía por qué estar en desacuerdo con él. Es posible que algunos hombres atribuyan a sus hechos proporciones titánicas para saciar su vanidad, pero también es posible que sus obras alcancen la grandeza por sus propios resultados. Nuestra idea era que el planeta negro diera el fruto de esta grandeza, llevando al espacio el concepto de la razón y del adelanto científico en su forma más prístina. Diablo, dije mirando al reloj. Ha pasado el tiempo y no hemos comprobado el peso del elemento a las 10:45, como debíamos. Hagámosle ahora, le miré, esperando su asentimiento, y me sobresaltó ver la expresión consternada que reflejaba su rostro. Tenía la mirada fija en un punto que se hallaba a mi espalda. Dios mío. Fíjate, Ambert, fíjate, gritó. Giré el cuello asustado por el tono de su voz. No había para menos. El pesado cofre de 1000 libras que contenía el Magallanium se deslizaba lentamente por el suelo en dirección nuestra. Capítulo 11. Durante 10 segundos no hicimos el menor ademán, incapaces de creer lo que veíamos. El movimiento del cofre era tan lento que casi no se percibía su avance. Mas no había duda de que avanzaba, puesto que ahora estaba separado unos 2 pies de la pared contra la cual se apoyara antes. La lentitud con que se movía nos alentó a acercarnos para inspeccionarlo mejor. Desde cerca la moción era más aparente. Su traslación era silenciosa. Acercando el oído al cofre se podía percibir un ligero arrastre. La ínfima velocidad con que se movía hacía que las fibras del suelo asfaltado resultaran aplastadas antes que rotas. Las marcas que dejaba a su paso eran paralelas a las anteriores. Se ha escrito mucho sobre la precisión con que trabaja el científico, y debido a esto existe la idea generalizada de que cada experimento está controlado por aparatos de alta precisión que regulan cada fase de la operación. Esto no rezaba con nosotros. Ante algo nuevo a menudo es la observación casual lo que lleva a efectuar un descubrimiento. El radium se descubrió por el efecto que ejerció sobre una placa fotográfica dejada, por un descuido, al alcance de dicho efecto. Pasteur concibió la idea de la vacuna cuando su detractor principal se sometió, inconscientemente, a hacer las veces de conejillo de indias. Galileo formuló la ley de la caída de los cuerpos contemplando un péndulo y Arquímedes reconoció el principio de la gravedad específica cuando se hallaba en un baño público. Mas, a pesar de estos brillantes ejemplos del pasado, Tomás y yo no logramos deducir principio alguno de lo que veíamos.
Puso un pie ante el cofre para ver si lograba detenerlo o aminorar su marcha. Resultó inútil. Abrimos la tapa y miramos en su interior. La muestra de Magallanium se hallaba todavía en el crisol, pero este se encontraba fuertemente apretado contra la parte delantera del interior del cofre. Tomás fue a por una varilla métrica y un cronómetro, para determinar la velocidad a que avanzaba el arca. Absortos por las pruebas que llevamos a cabo, no oímos sonar el timbre del teléfono hasta que hubo repiqueteado un buen rato. Caí, finalmente, en la insistencia del sonido y fui a descolgar el auricular. Era el general Humphrey y su voz mostraba la impaciencia que le consumía. Al fin logro localizarle, Humbert gritó. Llamo a su casa y no me contestan. Lo mismo en su oficina. Un hombre de sus responsabilidades debe dejar dicho dónde se le puede encontrar. Caramba. Todos los laboratorios tienen un servicio de control de salidas y entradas, le recordé. No tenía usted más que preguntar por mí en las distintas centrales. Alguna le hubiera revelado mi paradero. No quería servirme de ellas. Estoy en mi despacho y quiero verle. Ahora. Ahora mismo. ¿Es tan importante lo que tiene que decirme? Tengo mucho trabajo. Muy importante. De lo contrario no le buscaría por todo el proyecto. Miré a Tomás y le vi tan interesado en sus observaciones, que ni cuenta se había dado de que yo estaba hablando por teléfono. No podía dejarle ahora. ¿De qué se trata? Pregunté. ¿No puede decírmelo por teléfono? Es algo que le concierne a usted, Humbert, tanto como a mí. He de verle en mi oficina. Estamos atendiendo a un trabajo que no podemos abandonar. Si es asunto tan urgente, ¿por qué no viene usted aquí? Allá voy, dijo tras unos momentos de silencio. Parecía irritado por algo que no logré comprender. Me reuní con Tomás, que había terminado sus medidas preliminares y estaba ahora computando las cifras en la calculadora. El resultado fue que el cofre se movía a 7,5 pies por hora. Midió la distancia recorrida desde la pared y calculó que la traslación había empezado a las 16. Siempre que la velocidad sea constante, aclaró, es posible que se produzca una aceleración gradual. Para determinar esto, siguió cronometrando el movimiento del cofre. A mí me interesaba más la dirección que tomaba. El hecho de que siguiera la misma de la noche anterior, demostraba que no le impelía una fuerza casual, sino que la misma que lo movió volvía a actuar ahora. El Magallanium, y no había duda de este era la causa del fenómeno, estaba siendo atraído o repelido por algún agente localizado en la superficie de la Tierra o algún otro lugar. Lo único que pude determinar inmediatamente, era que no estaba afectado por los polos magnéticos del globo terráqueo. Empezaba a especular sobre las posibilidades de imantación, cuando alguien llamó a la puerta. Era Humphrey, y no venía solo. Le acompañaban dos ayudantes, el coronel Cadwell y el mayor Griffin. Les invité a pasar. Humphrey cerró la puerta del despacho del laboratorio y se sentó en uno de los sillones, indicando a sus ayudantes que ocuparan el sofá. «Siéntese usted también, Humbert», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar». Hice lo que Humphrey me indicaba mientras este sacaba un fajo de papeles, que reconocí enseguida. Eran las cuartillas de Hernández. Las mismas que se había llevado Osborne. ¿Qué diablos habría tramado Warren?, me pregunté. Cuando hablamos esta mañana, prosiguió Humphrey, le puse en antecedentes del comportamiento de Osborne y le dije que no quería inmiscuirme en los asuntos de su departamento, a no ser que peligrara la seguridad del proyecto. Esperaba que me hiciera caso y tratara de arreglar las cosas. Lo intenté, pero fracasé. Mas, ¿qué sucede ahora? La situación ha empeorado. Osborne volvió a visitarme, más acusador que nunca. Me importa un comino, dije impaciente por reunirme con Tomás y continuar nuestro trabajo. Esta vez debió usted haberlo encerrado. Cuando dos jefes del proyecto se enzarzan en controversias que puedan afectar a mucha gente, no me queda más remedio que intervenir. Pero para encerrar a alguien, he de ver antes quién tiene razón. Pero, ¿a qué diablos se refiere? Pregunte lo que quiera. No me preocupa lo que pueda decir Osborne en una de sus arrebatos de malhumorada envidia. Esta vez no estuvo de mal humor. Muy al contrario, su comportamiento fue correctísimo, vaya, menos mal. Llegó, inclusive, a pedirme excusas por su proceder de ayer. Muy bien, hombre. No me diga que hasta la invitó a fumar, porque esto ya sería el colmo. Vayamos al grano, general. ¿Qué tiene usted que decirme? A Humphrey no le gustan las prisas, y mi actitud le hizo ser más lento que de costumbre. El doctor Osborne repitió sus acusaciones de ayer, dijo finalmente.
También dejó entrever que no solo quería salir del proyecto, por el puesto que le ofrecían, sino, además, para evitar el verse mezclado en un asunto que puede traerle malas consecuencias. ¿Qué asunto es ese? El que lleva usted entre manos ahora. No supe qué contestar. Siempre sucede lo mismo con las acusaciones ridículas. Sé que no soy quien para juzgar sus actividades, continuó, pero he de escuchar cuántas sugerencias me hagan con respecto a peligros que puedan amenazar la seguridad del trabajo en este lugar. Lo cual, me parece muy bien. Siempre que no confunda las sugerencias de este tipo, con los hechos reales de investigación científica. El doctor Osborne, no solo sugiere, sino que afirma que usted y el doctor Hernández trataron de lograr su cooperación a un experimento fraudulento, con el fin de menoscabar su reputación. No es cierto. No comprendo cómo pudo usted haber creído semejante estupidez. No le hubiera dicho nada, de no considerar que puede refutar esta acusación. Es ridícula. ¿En qué concepto tiene usted al doctor Bassi que tiene el que ver con esto? Le he hecho una pregunta. ¿Qué opina del doctor Basic? Le considero un hombre honrado y capacitado, ¿y qué me dice del doctor Strauss? Lo mismo. ¿Y del doctor Klein? Mi concepto de todos ellos es el mismo. Profesionalmente son muy competentes y como compañeros son inapreciables, ¿a qué viene su interés por ellos? Verá usted, Humbert. No creí una palabra de lo que dijo Osborne de usted y del doctor Hernández. Pero cuando le pedí una prueba de lo que decía, me entregó este informe, redactado por Hernández. Lo leí, personalmente, lo consideré fantástico. Pero soy militar, no científico, y, en consecuencia, rogué a estos tres hombres, Strauss, Klein y Basic, cuya rectitud acaba usted de garantizar, que estudiaran el informe y me dieran su parecer. Cada uno de ellos, por separado, me envió una declaración escrita en la cual asegura que la idea del informe en cuestión es inaceptable y que esa sustancia, llamada Magallanium, no puede existir tal como descrita. Aquí tengo sus cartas. Acaban diciendo, como Osborne, que el informe es fraudulento. En nombre de Dios, Humphrey, exclamé levantándome de mi asiento. Hace un mes, yo hubiera dicho lo mismo. No se puede aceptar esta idea, lo sé, sin una prueba fehaciente. Si hubiera usted venido directamente a mí, en vez de ir por ahí, en busca y captura de opiniones, se hubiese ahorrado esas molestias. Ha querido ser metódico y hacer las cosas paso a paso, para, llegado el caso, tener las pruebas suficientes. Bien, permítame suministrarle la prueba final que precisa en su carpeta. Abrí la puerta del despacho y llamé a Tomás. Entró en la pieza y miró con curiosidad a los tres visitantes. «Quiero que el general y sus ayudantes examinen el Magallanium», dije. «Quiero que vean cuánto pesa, que lo toquen y traten de levantarlo por sí mismos. Para evitar falsos rumores, que gracias a Osborne ya circulan por ahí, es preciso que se convenzan de la existencia del elemento. El Magallanium es cosa tuya. ¿Tienes inconveniente en que lo examinen?» «Ninguno», contestó Tomás. «Pero tengan presente», continuó volviéndose hacia Humphrey y los suyos, que Osborne tan solo echó una mirada despectiva a la materia y abandonó el laboratorio. Esto no basta para tener una idea de lo que hemos hablado. No haremos lo mismo nosotros, contestó Humphrey. Tenemos verdadero interés, por el bien de todos, en ver este elemento nuevo. Entramos, los cinco, en el laboratorio y enseguida me di cuenta de que algo había cambiado. El cofre ya no se movía, como antes. Ahora estaba quieto. Llegamos hasta él y miramos en su interior. El Magallanium había desaparecido. No pudiendo creer lo que veía, aparté el crisol del fondo del cofre, en espera de hallar la bolita debajo. Tomás pasó una mano, frenéticamente, por el interior del arca para convencerse de que sus ojos no le engañaban. Me olvidé de Humphrey, de sus ayudantes y de la desagradable misión que les había traído al laboratorio. ¿Cómo era posible que saliera del cofre un elemento tan pesado? La profundidad del recipiente era de unas 20 pulgadas. Era imposible que saliera rodando. Humphrey tosió para recordarme que él, el coronel y el mayor estaban aguardando. ¿Dónde está su Magallanium? Preguntó. Tomás se levantó del suelo, donde había estado buscando el elemento desaparecido, con la cara congestionada por la desilusión y el enfado que le embargaban. Por primera vez, le vi perder el control de sí mismo. Estaba aquí, gritó. Si no metieran ustedes las narices en lo que no les importa, no se hubiera perdido.
Ante esta inusitada violencia, los tres oficiales retrocedieron confusos, mirándose unos a otros. ¿Qué es lo que ha perdido? Quiso saber Humphrey, molesto por sus palabras. El Magallanium, hombre, el Magallanium, chilló Tomás, mirando al suelo alrededor suyo. Calma, Tomás, dije empujándole suavemente hacia una silla. No se acaba el mundo por esto. ¿Qué sé yo? Exclamó, frotándose las sienes. ¿Cómo sé si podré producir más Magallanium? Estaba ahí, en el cofre. No salí de aquí más que para dirigirme al despacho y ha desaparecido. ¿Cómo diablos ha podido suceder esto? ¿Acaso he de comprender, por sus aspavientos, que esta cosa que iban a enseñarme se ha evaporado? Preguntó Humphrey en tono de ligera mofa. Si dije, eso es lo que ha sucedido. No me pregunte cómo, ni por qué. No lo sé. Estaba ahí, en ese cofre. Nos miró a los dos e inspeccionó el arca. Si estaba aquí y ha desaparecido, dijo, es obvio que alguien se lo ha llevado. Ojalá eso pudiera ser cierto, exclamé. La única entrada al laboratorio es a través del despacho que ocupábamos. No podía entrar persona alguna sin que la viéramos. No estoy sugiriendo que haya sido robado. Entonces, ¿qué pretende indicar? ¿Me toma usted por tonto, doctor Amberton? Gritó en tono severo. Usted o Hernández, o ambos, lo han escondido para que no lo viéramos. Vamos, déjense de bromas y traigan ese elemento. La situación se había vuelto más crítica de lo que cabía esperar. Voy a volverme idiota, dije. Posiblemente, retornó Humphrey. ¿Usted cree que lo hemos escondido? Arguí confuso. Esto es precisamente lo que estoy diciendo, tronó. ¿Quiere burlarse de nosotros? Veamos ese Magallanium. Me acerqué a él, con intención de cogerle amigablemente por un brazo y acompañarle hasta la puerta. Lo siento, Humphrey, dije. No me extraña que se considere chasqueado. Lo único que puedo decirle es, que no tenemos Magallanium. Lo hemos perdido. ¿Comprende? No sé cómo, pero se ha perdido. A buen seguro hallaremos la explicación de este fenómeno más adelante, pero, de momento, estoy tan confuso como usted. Y espero que mañana, continúe, lograremos obtener otra muestra. Apartó su brazo bruscamente de mi mano. ¿Rehúsa enseñármelo, Humbert? ¿Y usted, Hernández, también? Tomás abandonó su asiento para acercarse a nosotros. Siento haber gritado, general. Le ruego que me excuse. Estaba fuera de mí. En parte, lo estoy todavía, no sé qué puede haber pasado. Denos un poco de tiempo y quedará usted satisfecho. Humphrey nos miró a los dos fríamente y se dirigió a mí. Creo que Osborne no iba tan desencaminado al hablarme de un fraude, dijo. No quiso usted ir a mi despacho, cuando le llamé. Necesitaba tiempo para esconder la evidencia que podía delatarle. ¿Qué se trae entre manos, Humbert? Un hombre como usted no hace tonterías por el mero hecho de hacerlas. Las apariencias estaban en contra nuestra, razón por la cual no pude enfadarme. No hago tontería alguna, Humphrey. Tan solo le pido que retenga su juicio, sobre lo que ha pasado aquí, esta noche, durante 24 horas. ¿Para qué necesita esas horas? Para producir más Magallanium. Dudo que siga siendo director del proyecto tanto tiempo, dijo encaminándose hacia la puerta. Un momento, Humphrey, espeté. La misión de este proyecto es la construcción del planeta negro, lo cual nada tiene que ver con el Magallanium. Usted no puede relevarme sin el consentimiento expreso de Washington. No se preocupe y espere hasta mañana. Abandonó el laboratorio, sin pronunciar una palabra. Era evidente que no me creía y que no dejaría de preocuparse. Viéndole salir, casi podía leer el parte que estaba dispuesto a enviar a Washington. Capítulo 12. Cuando Humphrey y sus ayudantes hubieron desaparecido, Tomás se volvió hacia mí con gesto preocupado. En buen lío te he metido, dijo. El general se ha ido echando chispas. Sí, así es, pero no debemos preocuparnos. Y sí, a consecuencia del parte que envíe a Washington, piden una investigación, les daremos los datos que poseemos. Olvidamos a Humphrey y registramos el laboratorio concienzudamente. Nuestra búsqueda resultó infructuosa. En vista de esto, nos sentamos a repasar todo cuanto sabíamos del Magallanium. No sacábamos conclusión alguna hasta que Tomás recordó. ¿No dijiste, al examinar los surcos del suelo, que el cofre había estado sometido a un movimiento ascensional? Entonces el cofre se hallaba tapado. Esta noche, cuando me llamaste, estaba abierto.
Nos consta que el Magallanium se movió, desde el centro, a un costado del arca. Es posible que subiera por la pared del cofre y, esta vez, al estar destapado saliera de él. Volvimos a examinar el recipiente emplomado. A pesar de su peso, no era demasiado grande. Su fondo y costados tenían un espesor de unas 3 pulgadas. Si se arrastraba por el suelo, vacío, su propio peso era suficiente para marcar, cuando no agrietar, el pavimento. Siguiendo un proceso de ideas lógico, se llegaba a la conclusión de que una fuerza ascensional igual al peso del cofre, había sido ejercida sobre este en los lugares de la elipse, menos marcados en el suelo. Esta fuerza solo podía provenir del Magallanium. Para levantar el cofre cerrado, la bolita tendría que subir por una de sus paredes interiores, hasta presionar contra la tapalera. En alguna parte del universo existiría un factor desconocido que atraía al Magallanium. La velocidad constante del movimiento del arca, la regularidad y forma de las hendiduras dejadas en el suelo y los cambios de peso periódicos indicaban, forzosamente, la existencia de una atracción o principio dominante, que ejercía su acción sobre el Magallanium. A este mismo principio también, se debería la desaparición de la única muestra del elemento que teníamos. Vimos confirmada esta teoría cuando examinamos el cofre por enésima vez, y percibimos que la pared emplomada anterior presentaba 2 ranuras acanaladas de poquísima profundidad, que corrían de arriba a abajo en línea recta. Una de estas canales mostraba una impresión ligeramente más acentuada que la otra. Examinamos la tapadera del cofre y descubrimos, en su parte interior, una hendidura causada por presión, que coincidía, al estar cerrada la tapa, con la canal más profunda. Esto nos indicó que el Magallanium, sujeto a fuerzas que desconocíamos, había subido por la pared interior del cofre la noche anterior, hasta presionar contra la tapadera, para, luego, volver a bajar por el mismo camino, hasta el crisol de acero. La razón de que una de las canales fuese más profunda, era que el Magallanium la había recorrido 2 veces. El segundo cauce dejado por la presión del elemento no coincidía con ninguna hendidura o marca en la tapa, así como tampoco terminaba en el canto interior del borde del cofre. Recorría parte de él y más bien parecía que, al doblar el canto, la bolita había tomado un camino ascensional oblicuo. Tomás se arrodilló y fijó la vista en la impresión parcial dejada en el canto del arca, para que le sirviera de punto de mira. Levantó la mirada gradualmente, cuidando de no perder la orientación que le indicaba la canal, y lanzó un profundo suspiro de alivio. Apuntó con la mano en dirección a la pared sur del laboratorio. En el revoco de la pared se veía un agujero del tamaño de la bolita de Magallanium. La oquedad era limpia, cual si hubiera sido efectuada por una bala. No se veían grietas a su alrededor y distaba unos 6 pies del suelo. No puedo decir que me asombré, porque, inicialmente, al comprender el único significado posible del agujero quedé anonadado. El Magallanium, al escapar del cofre, había navegado por el aire hasta dar con el muro, el cual había atravesado. No podíamos saber a qué velocidad se movía, pero la limpieza con que había perforado la pared, indicaba que su impulso era tremendo. Reaccionando, cogí una barra de cristal y la introduje en el boquete sin dificultad alguna. El Magallanium avanzaba, pues, en línea recta cuando atravesó el muro. O bien se movía en curva con tal aceleración que en una sección de 8 pulgadas, el grosor de la pared, no dejaba rastro de elipse. Tomás acalló las últimas dudas que pudiéramos tener, cuando sujetó al extremo de la barra de cristal una cinta, cuya extensión llevó en línea recta hasta la canal que terminaba en el borde del cofre. «No nos queda más remedio que creer en lo que vemos», dije. «Pero, ¿quién convence a Humphrey de lo sucedido? Nada más podíamos hacer aquella noche». Estábamos en posesión de más experiencia, pero sin Magallanium. Hasta que Tomás produjera otra unidad, todo el trabajo que teníamos que hacer era recopilación de datos. Y, a estas horas, no tenía ninguna ganas de sentarme a una mesa para redactar un informe. Quedaba tiempo, no obstante, para reunirme con Susana y los chicos y olvidar, durante algunas horas, todo cuanto tuviera la más mínima relación con el Magallanium y las complicaciones que me proporcionaba. Capítulo 13. Era tarde cuando emprendí el camino del monte, seguido por Elmer. Al quedar atrás las luces del centro, nos enfrentamos con una noche estrellada. Las constelaciones invernales, Taurus, Orión y el Can Mayor, dominaban el firmamento por el sur, mientras que al norte, majestuosa, estaba la polar. A lo lejos,
Sirio, cuya luz tardaba 9 años en llegar hasta nosotros, hacía constar su presencia. «Hermosa noche», dijo Elmer. «En efecto. Me alegra haber salido a esta hora». El camino a la hollada no tenía sendero, pero desde lo alto de un montículo vi lo que a distancia aparecía una fogata de campamento. Susana, Leo y Luis nos estaban esperando. Marjorie ya estaba dormida en una de las tiendas. A pesar de esperarme, Luis no estuvo muy satisfecho de mi aparición, porque Susana le había dicho que podía corretear hasta mi llegada. Secretamente, había abrazado la esperanza de que esta no tendría lugar hasta el día siguiente. Le permití estar con nosotros 15 minutos más, mientras las hogueras se reducían a rescoldos. Leo y Elmer habían montado su tienda en la ladera del monte, encima de la hollada. Las nuestras, so pretexto de guarecer a los chicos del viento fresco de la madrugada, habían sido erigidas dentro de ella. Nuestra tienda de campaña, como las demás, era cuadrada y la sostenía un poste central. La entrada a ella daba al centro de la explanada y su parte posterior distaba unos 8 pies del pasaje a la cueva. «No he logrado que la acercasen más», dijo Susana, «debido a lo accidentado del terreno. Es desigual y las tiendas tienen su propio piso. No podrás deslizarte por debajo de ella». «Cortaré la lona», resolví. Susana echó un vistazo a la tienda de los chicos y los halló dormidos. Se despidió de Leo, que tomaba el primer turno de guardia, para darle la impresión de que nos íbamos a dormir. Se reunió conmigo y esperamos un rato. Al cabo de unos 20 minutos salimos en silencio por el corte que había hecho en la lona con mi cuchillo de monte, y nos deslizamos hacia la entrada de la cueva. En la boca de esta hallamos los pertrechos que Susana había dejado al llegar. Entramos, arrastrándonos por el pasadizo hasta llegar a la pendiente. Nos hallábamos ya a bastante distancia de la boca para atrevernos a hacer luz. Encendí una linterna eléctrica y até una cuerda al centro del mango de una de las palas, la cual sujeté entre dos rocas. Nos encontrábamos al final de la pendiente, abocados al precipicio que daba a la cámara inferior de la cueva. Dejé caer la escalera de cuerdas, cuyo extremo quedó en el aire, a unos 4 pies del suelo de la cámara que queríamos alcanzar. Atamos las lámparas a un cordel y las descolgamos por la cima. Probé la escalera con mi propio peso. Estaba bien sujeta y la pala aguantaba bien entre las dos rocas. No tardamos en salvar la distancia que nos separaba del suelo. Al llegar abajo, encendí las dos lámparas de petróleo y su luz inundó la cueva ante las protestas de los murciélagos, que se desprendían de sus asideros en bandadas para revolotear a la altura de nuestras cabezas. Decididos a empezar la exploración, nos internamos por una galería que partía de la cámara en que nos hallábamos. Por precaución, até un extremo de bramante a una protuberancia de la pared, para desenrollarlo a medida que avanzábamos y no perdernos en nuestro camino de vuelta. Dejamos atrás el aleteo y los chillidos de los murciélagos y avanzamos al son de nuestros propios pasos. El suelo estaba seco y era comparativamente llano. Diríase que su conformación había sido obra del hombre. El camino que llevábamos empezó a convertirse en un laberinto por el sinnúmero de galerías que se abrían a nuestro paso. Seguimos avanzando, en lo que nos pareció línea recta, sin explorar ninguna. Las paredes desfilaban a nuestro lado cubiertas de rosácea calcita. De ciertos tramos del techo pendían columnas y medias columnas de estalactitas. La inclinación ascendente de las capas calizas, que perforaba el túnel que seguíamos, no nos permitía saber si subíamos o bajábamos. Traté de averiguar la dirección que llevábamos, consultando la brújula que siempre llevaba en el bolsillo, mas de nada me sirvió. La aguja giraba como le venía en gana, debido a los depósitos ferruginosos que, invisibles, nos rodeaban en las entrañas de la tierra. Atravesamos varias cámaras adicionales pequeñas y una grande. Esta era tan alta que solo se veían las estalactitas unidas a las estalagmitas, a lo largo de las paredes. De la bóveda pendían estalactitas que brillaban a la luz de las lámparas, cual sables desenvainados. Tardarían siglos enteros en unirse a las estalagmitas que se erguían del suelo. Hasta ahora habíamos hablado en voz baja, influenciados, en parte, por la solemne grandeza de cuanto nos rodeaba, y también por el sigilo con que habíamos empezado nuestra excursión. Susana soltó una carcajada y preguntó: «¿Por qué hablamos tan bajo? Aquí nadie puede oírnos». El eco hizo reverberar su risa de pared en pared y de cámara en cámara, hasta que, a lo lejos, se oyó un estrépito, cual si se hubiese derrumbado contra el suelo alguna formación cristalina.
¿Habrá alguien por aquí, además de nosotros?, preguntó asustada. Todo lo contrario, contesté. Las vibraciones de tu carcajada han causado una trepidación que ha desprendido alguna formación insegura. Prueba evidente de que somos los primeros en aparecer por aquí. Llevábamos 2 horas deambulando por galerías, salas y pasillos, cuando decidí hacer un alto. Nos quedaba ya muy poco cordel y no tenía la menor intención de avanzar sin dejar tras de nosotros ese rastro de seguridad que había de devolvernos a la salida. Nos sentamos en el suelo para descansar un rato, antes de emprender el regreso. Por más que quiera, no me va a ser posible guardar el secreto de nuestro hallazgo, dijo Susana. Ni a mí, repuse. Se lo diré a Ralph Sampson en cuanto lleguemos al proyecto. Es muy aficionado a la espeleología. Pero por esta noche la caverna es nuestro reino. Susana levantó un brazo y agitó la mano en el aire. ¿Qué te pasa?, pregunté. Noto como una ligera corriente de aire, caliente y húmeda. ¿Tú no? Se levantó y se acercó a un recodo que se hallaba en la penumbra, más allá del alcance de la luz de las lámparas. Felipe llamó asustada, en voz baja. Una luz. Se ve una luz. Me acerqué a ella sin recoger las lámparas, creyendo que habíamos dado con la salida opuesta de la gruta. Pero no era así. Lo que se veía era una claridad difusa. Una fosforescencia nebulosa que provenía de un plano inferior al nuestro. Volví a por las lamparillas de petróleo y coloqué una en el recodo del camino para que iluminara nuestro descenso. Avanzamos con la otra para averiguar el origen de la extraña claridad. La galería desembocaba en una cámara de amplísimas proporciones. La belleza del lugar era salvaje, extraña, melancólica y majestuosa. Colmaba los sentidos de una rara sensación. Resultaba imposible precisar su extensión. La superficie del suelo era un lago color turquesa, que llegaba hasta 20 pasos de donde estábamos. De las aguas de este lago se elevaba un fulgor pálido verde azul, que coloreaba las paredes y la bóveda, dándoles esplendor de templo. Apagué la luz que llevábamos para acostumbrar la vista al suave resplandor y nos acercamos al borde del agua. La laguna era de más reciente formación que la cueva. Evidenciaba esto la cantidad de estalagmitas que asomaban sus pináculos en la líquida superficie. De haber habido agua en un principio, jamás se hubieran formado. Me agaché y, formando copa con la palma de la mano, recogí un poco de líquido, con la esperanza de descubrir la razón de su fluorescencia. Estaba caliente, pero en mi mano no emitía fulgor alguno. Tampoco pude hallar ningún organismo que fuese responsable del fenómeno. Supuse que la claridad era efecto de infusorios fosforescentes, demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Se requerían billones de estos animalitos para crear una luz visible. El color del lago podía provenir de la misma fuente, o bien de alguna alga, como la que da el tinte azulado a los estanques del parque de Yellowstone. Sea cual fuere la causa, el agua era transparente y la presencia de organismos en ella tenía que ser imaginada, pues no se veían. «Está caliente», murmuró Susana, «muy caliente. Voy a bañarme. ¿Me acompañas?» «Prefiero verte hacerlo», contesté. Me senté al borde del lago, contento de poder admirar la belleza que me rodeaba. Susana desapareció tras un biombo de piedra brillante y no tardó en reaparecer. Desnuda, se encaminó al agua y la tocó con el pie antes de introducirse en ella. Nadó con movimientos graciosos hasta una plataforma formada por una conjunción de estalagmitas, se encaramó a ella y se tendió cuán larga era. Desde donde me hallaba, más que mi esposa, me pareció la diosa mitológica del lugar. Parecía haber encarnado el espíritu de un mundo desconocido. La extraña quietud con que reposaba y la distancia que me separaba de ella me llenó de un desagradable presentimiento. La llamé, rogándola que viniera a mi lado. Volvió a deslizarse al agua, sin pronunciar una palabra, y se acercó a mí. Mojada, tibia y dócil, se echó a mi lado en silencio. Así es como la recordaré siempre, y esta evocación es sagrada para mí. Se vistió y emprendimos el camino de vuelta. Cerca de la cabecera del lago, donde había dejado una de las lámparas, vi una formación rosácea adherida a la pared. Era una colonia de actinias, o anémonas de mar, petrificadas por las precipitaciones de la gruta. Siglos atrás, pues, esta parte de la cueva había estado bajo el océano, porque las actinias solo medran en agua salada. Dejamos la cuerda que habíamos extendido a lo largo de los corredores para que nos sirviera de guía cuando volviéramos, o para aquellos que tuvieran interés en ver lo que habíamos descubierto. No pensábamos guardar el secreto de nuestro hallazgo.
Arranqué unas estalactitas pequeñas, como prueba contundente, para enseñar a Ralph Sampson. 2 horas antes del amanecer, estábamos ya en nuestros catres de campaña dispuestos a dormir hasta bien salido el sol. Seguía con la angustia que me había dejado el presagio que tuviera a la orilla del lago. Recordé que aquella noche, al llegar al campamento, Susana contaba a Luis la historia de Orfeo. Este sacó a Eurídice del Averno y la perdió para siempre, cuando no pudo resistir la tentación de mirar atrás para asegurarse de que le seguía. Salí súbitamente de mi inquieta pesadilla despertado por una tremenda sacudida que hizo retumbar cuanto nos rodeaba. Mi primer pensamiento fue que se habían hundido las bóvedas de la gruta, pero no era eso. Entonces, lleno de aprensión, salí de la tienda de campaña para escudriñar el cielo. Capítulo 14. En los últimos años, mucha gente ha experimentado estas sacudidas, precedidas por una explosión, en especial si viven cerca de una base aérea. La creencia popular atribuye el fenómeno al paso de un avión de propulsión a chorro por la barrera del sonido. Esta explicación, que se da a los neoiniciados, es solo parcial, pues no siempre ocurre dicha conmoción al sobrepasar la velocidad sónica. No obstante, ahora había tenido lugar. Lo alarmante del caso no era el tumulto supersónico, sino el hecho de que delataba la presencia de aviones sobre el proyecto. Estaba terminantemente prohibido volar en un radio de 50 millas a la redonda. Vestido únicamente con los pantalones del pijama, subí por la rampa de la hollada hasta el borde de la misma, donde encontré a Leo y Elmer con la vista fija en lo alto. No volvió a repetirse la vibración, pero oí el característico silbido de un reactor que escapaba. Aun cuando no lograba ver nada, seguí mirando. Si la explosión sónica ocurrió, como suele suceder, durante un picado del avión, este estaría ahora ganando altura. De pronto distinguí hacia el oeste, alto, sobre el mar y a millas de distancia, 3 líneas paralelas de aire condensado, el inequívoco e intangible rastro de los aviones supersónicos. Veloces, se dirigían hacia el horizonte. Grité a Elmer que ensillara los caballos y corrí a vestirme. La explosión de la ola de expansión había despertado a todos, con excepción de Marjorie. Expliqué a Susana lo sucedido mientras me calzaba. Quizá el incidente no tuviera importancia. Cabía que los aviones que patrullaban alrededor del proyecto hubiesen confundido su ruta y pasado accidentalmente por encima del mismo. Mas, por otro lado, la prisa que se daban en escapar no les aseguraba unas intenciones muy amistosas. Indiqué a Susana la conveniencia de que ella y los chicos volvieran a casa cuanto antes. Me reuní con Elmer y salimos al galope hacia el centro del proyecto. Él también había visto las estelas dejadas por los motores de reacción, pero no dijo una palabra en todo el camino. Cuando llegamos al centro le dejé con los caballos y me interné en el edificio de administración. Las oficinas y despachos no se abrían hasta dentro de otra hora, pero la actividad era inusitada. Grupos de secretarias y oficinistas se reunían por escaleras y pasillos comentando el paso de los aviones. Especulaban sobre las posibilidades de un bombardeo al proyecto y sus consecuencias. Llamé a la oficina de seguridad para rogarles que me mantuvieran al corriente de los acontecimientos. Humphrey estaba hablando con Washington. Las patrullas aéreas de la costa habían sido alertadas. Supe más tarde que los aviones del servicio de vigilancia del proyecto habían enviado aparatos de intercepción tras los fugitivos reactores. Estos eran extranjeros, no cabía la menor duda, pero nadie sabía de dónde provenían. Saltaba a la vista que si un avión extranjero lograba volar sobre el proyecto, sus propósitos no podían ser otros que los de observación, y para ello, al despegar, precisaban de información para fijar su ruta. ¿Cómo sabía el piloto la posición del proyecto? Una nación que se arriesgara a enviar observadores subrepticios tenía que estar dispuesta a arriesgar mucho más para destruir el objetivo descubierto. Si sabían la posición del lugar, a buen seguro conocerían también la naturaleza de los trabajos que en él se realizaban. En consecuencia, era preciso esperar lo peor y adelantar las operaciones que condujeran al lanzamiento del planeta negro. No disponíamos ya de 6 meses. La orden de lanzamiento tenía que venir de la Casa Blanca y no se podía concebir que el presidente no la diera. Mientras tanto, la autoridad que me habían conferido, como director, era suficiente para acelerar los preparativos que condujeran a la ulterior razón del proyecto y convoqué una reunión de directores y técnicos. El ser humano no se mueve con la celeridad de sus máquinas, pero al fin, cuando recibí un parte de la oficina de seguridad,
Tuve reunidos a todos los jefes de departamento. El parte decía que dos de los aviones invasores habían sido derribados sobre el mar. Uno de ellos había sido recogido por un crucero de patrulla. La euforia que esta noticia creó entre nosotros se vino abajo cuando nos informaron que al examinar el avión siniestrado se vio que este, sin características identificables, iba regido por un mecanismo de pilotaje automático. El segundo reactor derribado desapareció bajo las aguas y no pudo ser hallado. Todo indicaba que también iba dirigido por un piloto automático, controlado por el piloto, de carne y hueso, del tercer avión, que usó los dos primeros como señuelos para atraer a nuestros cazas, mientras él huía. Sea lo que fuere, el tercer aparato logró escapar. Partes y trozos del avión capturado habían sido enviados a toda prisa a los laboratorios de identificación, donde, a través de los análisis de los materiales empleados, podría determinarse el procedimiento de su fabricación. Con estos datos, eventualmente, podríamos identificar la nación que lo construyera. Mas estos análisis tardarían semanas en estar completos. A nosotros, en el proyecto, nos tenía sin cuidado la identidad de la nación que nos espiara. Lo que nos preocupaba era el hecho de ser espiados. Nuestra tarea, ahora, era lograr que el ingenio llegara al espacio cuanto antes. No podíamos arriesgarnos a que la potencia que fuese destruyera el planeta negro en su base. Todos conocíamos a la potencia en cuestión, puesto que solo había una nación que se empeñara en vigilar nuestros movimientos. Para acallar los rumores que circulaban por el proyecto, la oficina de seguridad se vio obligada a publicar una advertencia. Advertencia que resultó ser el más implícito reconocimiento del propósito del planeta negro, que hasta ahora hubiera visto la luz. Decía: de la oficina de seguridad al personal del proyecto. A las 7:03, martes, 15 de noviembre, aviones extranjeros avistaron el proyecto Magallanes. Contrariamente a los rumores que circulan sureste, desconoce la procedencia de dichos aviones. Esta oficina ruega a todo el personal se abstenga de hacer conjeturas sobre el origen o destino de los aparatos. La insistencia de los rumores puede traer consecuencias fatales para el proyecto. Nos referimos, particularmente, a las demostraciones de hostilidad hechas contra los técnicos nacidos en Europa y en Asia que trabajan aquí. Hacemos constar que la tirantez de relaciones existentes entre nuestro país y otras naciones no constituye prueba alguna de que una de estas naciones haya enviado aparatos de observación a este proyecto. Cuando el planeta negro esté en su órbita, en el espacio, este país dominará a todas las naciones del mundo. No es de extrañar, pues, que inclusive alguna nación amiga tratase de destrozar el planeta negro para evitar verse sojuzgada en un próximo futuro. Esta oficina informará a medida que vaya teniendo noticias. Debe descartarse cualquier información que no provenga de nuestros boletines. Firmado, General, C.L. Humphrey. Nuestro plan requería que el planeta negro estuviera listo para el lunes siguiente. En esa fecha habría que entregar la nave a Aaron Matthews y su tripulación para que, durante 5 semanas, pusieran a prueba cuánta maquinaria e instrumentos pudieran probar en tierra. La tripulación estaba bien entrenada y, dada la urgencia del caso, podía prescindir de estas semanas. Al personal científico le tocaba, pues, llevar a cabo todo el trabajo que le quedaba por hacer en las menos horas posibles. Edgar Dival anunció que estaba terminando los cambios requeridos del sistema de ventilación. Los almacenes para las provisiones estaban terminados, pero vacíos. Para refrigerar los departamentos, a la temperatura requerida por las vituallas, se tardaría unas 12 horas. Ante esta eventualidad, decidimos cargar las provisiones no perecederas. Entretanto se irían enfriando los departamentos que tenían que almacenar los comestibles más delicados. No sabíamos si las circunstancias nos permitirían disponer de 12 horas. Las bridas y tirantes que sujetaban la inmensa mole a tierra estaban siendo cortadas y calculamos que dentro de unas 14 horas la nave descansaría sobre sus pilares de sustentación, libre de trabas y lista para el despegue. Nuestro mayor problema era la carga del combustible. Teníamos que llenar los depósitos que estaban en el cono que cubría la parte superior del ingenio. Debido a la naturaleza explosiva del líquido, habíamos dejado esta tarea para lo último. Según Osborne, cuyo departamento se ocupaba de la carga, se tardaría 3 días en llenar los depósitos. Ante la inminencia del peligro, olvidamos nuestras diferencias personales y trabajamos como si nunca hubieran existido. Ni siquiera Humphrey, con quien hablé por teléfono, hizo mención de lo ocurrido la noche anterior.
Por mi parte, he de decir que había olvidado completamente la cueva y casi el Magallanium. Abandoné el edificio y me dirigí, con Aaron, hacia el planeta negro. La actividad frenética que querían desarrollar los distintos equipos para su puesta a punto, estaba en un tris de convertirse en caos. Los hombres de Dival, Cockley, cuyo equipo cargaba los comestibles, y Osborne, tenían que hacer verdaderos malabarismos para no entorpecer las operaciones de cada uno. Estaba tratando de establecer un orden de prioridad, en lo que asemejaba a un hormiguero, cuando vino a verme Osborne. Estaba pálido y el sudor perlaba su frente. Ambert, dijo. No puedo empezar la operación de carga mientras funcionen esas sierras eléctricas alrededor del asiento de la nave. No podemos correr ese riesgo. Vi que tenía razón. Las sierras que cortaban los tirantes de sujeción de la nave lanzaban chispas a diestro y siniestro. Prepara el trabajo y tenlo listo para empezar a cargar cuando acaben, dije. Pero no ves que no disponemos de tiempo. Tardaremos 3 días enteros en subir el combustible. No sabemos cuánto tiempo nos darán, es verdad, repuse. Pero no hay otra alternativa. Las conexiones han de cortarse antes de empezar la carga. Osborne sabía esto tan bien como yo, pero su nerviosismo requería acción. Miró hacia el horizonte, como si temiera ver acercarse una formación de bombarderos, y se reunió con su gente. La ansiedad que mostraba por el éxito de su trabajo palió el sentimiento de amargura que surgió en mi pecho cuando se acercó a mí. Traté de dárselo a entender. Pase lo que pase, grité tras él, gracias por la cooperación que prestas. Al diablo la cooperación, repuso impaciente. Estoy estancado. Anímate, dije. Si logramos que este trasto despegue antes de fin de semana, no habrá ninguna complicación para que te presentes a la Fundación Gletschau, para asumir tu nuevo cargo de director. Estas palabras causaron un efecto muy distinto del que yo esperaba. Su cara se encendió de ira. Maldito seas, Ambert, gritó. Mil veces maldito. No podía perder tiempo tratando de averiguar lo que le pasaba. Achaqué estas palabras a su histérico nerviosismo y fui al encuentro de Matthews. La serenidad de este contrastaba grandemente con la exaltación de Osborne. No era una serenidad forzada, sino ingénita, y por un momento me pregunté si no estaría deseando que ocurriera algo que impidiera el lanzamiento del planeta negro. Creo que ha sido un error que nuestros aparatos persiguieran a los reactores, dije. Si no lograron descubrir nada, la persecución les habrá indicado cuán importante es esta área para nosotros. Lo natural es que interceptemos cualquier avión extranjero que sobrepase nuestro límite territorial, explicó, haya o no observado el terreno. Es una acción de principio. No hay error alguno en ello. Eso implicaría que tenemos opción de maniobra, cuando, en realidad, no tenemos elección alguna. ¿A qué viene ese fatalismo? Pregunté extrañado. Todavía tenemos probabilidades de lograr nuestro propósito. Sus ojos lanzaron un extraño brillo y su voz acusaba un timbre cáustico, cuando contestó. Claro que sí. Pero la suerte está echada. La mayoría de las batallas se ganan debido a los preparativos efectuados antes de empezar la lucha. No soy fatalista, al contrario. Estamos llevando a cabo los medios para ganar nuestra batalla al tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Es lo que hace que el pasado parezca equitativo y lógico, aun cuando lo recordemos avieso y decepcionante. Es lo que hace posible que creamos en la inmutabilidad de las leyes y en un futuro predeterminado. Mas estoy seguro de que todo es ilusorio. Toda ley natural proviene únicamente de la voluntad expresa de Dios. A las 3 de la tarde hubo una desbandada general, cuando apareció una escuadrilla de aviones en el horizonte. Humphrey se había olvidado de informar que Washington había dispuesto que formaciones aéreas volaran continuamente sobre el proyecto. Desde ahora, hasta el momento en que acabara nuestro trabajo, nos protegerían, no solo estas formaciones que volarían día y noche sobre nosotros, sino otras que, desde Alaska a Hawái y las Islas Vírgenes, patrullaban tierra y mar. En cientos de millas alrededor nuestro, las estaciones de radar no dejarían de reflejar el cielo en sus pantallas hasta que el planeta negro estuviera en el espacio. La oficina de Humphrey emitía frecuentes boletines para tranquilizar a la gente, informándoles de la eficacia de nuestro sistema militar y de la inexpugnabilidad de nuestras defensas. Desgraciadamente para nuestra tranquilidad, el personal del proyecto sabía que la eficiencia y las defensas, por inexpugnables que sean, de nada sirven ante un ataque por sorpresa. ¿Qué, si no, había pasado en Pearl Harbor? ¿Y al reducto británico de Singapur? Nacían, además,
grandes dudas en cuanto a la eficiencia de los servicios de seguridad. ¿Acaso no había trascendido el secreto del proyecto? Por otro lado, ignorábamos quién y cómo iban a atacarnos, aunque, llegado el momento, nos era igual, pues carecíamos de defensas antiaéreas. Esta sensación de víctimas propiciatorias hizo que me llamara O'Brien, presidente del Comité de Relaciones Civiles del proyecto, para decirme que varios grupos pertenecientes al comité le habían rogado que evacuara inmediatamente a todas las mujeres y niños, así como a individuos cuya presencia no era absolutamente necesaria al trabajo del proyecto. Le contesté que este era un asunto que debería consultar con Humphrey. Ya lo había hecho y Humphrey le dijo que no podía considerar su petición sin mi visto bueno. Me extrañó que el general no me hubiera puesto en antecedentes del caso, pero consideré que se habría olvidado, dado que otras cosas más apremiantes requerirían su atención. La idea de evacuar a la gente innecesaria era buena, pero presentaba una dificultad. Requeriría el uso de la única vía férrea que comunicaba al proyecto con el exterior, vía que, dada la situación que se había creado, podríamos precisar en cualquier momento para otros menesteres que los de evacuación. Lo mismo sucedía con la autopista. Dije a O'Brien que estudiaría su petición y vería qué medios de transporte pondría a su disposición. Le rogué que preparara mientras un sistema de prioridad para los evacuables, con el propósito de que todo estuviera listo al llegar el momento de su traslado. Tras calmar la ansiedad de O'Brien, llamé a Susana para decirle que no podría comer con ella. Su voz, a través del auricular, me pareció asustada. Con intención de calmarla, empecé a darle toda clase de seguridades, en cuanto a nuestra estancia en el lugar. Seguridades que estaba muy lejos de tener. «¿No es eso, Felipe?», dijo. «Marjorie me ha contado que, mientras nosotros estábamos en la cueva, se despertó asustada y empezó a llorar. Luis siguió durmiendo y la pobrecilla fue a nuestra tienda de campaña en busca de consuelo y mimo. Al no encontrarnos se asustó más todavía, y parece ser que su llanto llevó a Leo hasta ella. La consoló y la volvió a acostar al lado de su hermano, que dormía como un bendito. Entonces no le pasa nada a Marjorie. No, nada. ¿Pero por qué no nos dijo Leo lo que había pasado? No te preocupes. Si alguien te pregunta dónde estábamos, di que descubrimos una cueva y la explorábamos. Te veré luego. Adiós». Al colgar el auricular, oí tras de mí una voz autoritaria que decía: «Dudo que pueda hacerlo, doctor Ambert». Era el coronel Catwell, y con él venían dos policías de seguridad. «¿Está usted detenido?», dijo. «¿Detenido? ¿Qué cosa más absurda? ¿Por qué se le acusa de traición?», dijo Catwell muy serio. Los policías avanzaron sobre mí y me sujetaron fuertemente por los brazos. Cuando me llevaron a la oficina de seguridad, creí estar en el paroxismo de una pesadilla. Capítulo 15. Cuando vi la cara del general Humphrey, me convencí de que no soñaba. No le satisfacía lo que tenía que hacer y esto era prueba de su sinceridad. Prueba que aumentó mi recelo. Evidentemente estaba convencido de que yo era culpable de alguna traición. Mis captores me obligaron a sentar en una silla en medio de la habitación. Cerca de la puerta, nervioso e incómodo, estaba el Mercurry. «No comprendo nada», dije, dirigiéndome al general. «¿Qué ha pasado y a qué se debe este revuelo?». «No pretenda ignorar lo sucedido», dijo lentamente. Recogió una tira de papel de su mesa y me la entregó. «Lea esto», ordenó. Era un mensaje llegado por teletipo. Venía de Washington. Leí: «En vista de la gravedad de la situación presente y evidencia citada por usted, se le ordena destituir inmediatamente al doctor Ambert y retenerlo a disposición de Barrock, quien llegará al proyecto mañana por la mañana. En espera de ulteriores instrucciones, queda usted nombrado único responsable de la seguridad del proyecto y sus trabajos. Adopte las medidas necesarias para el cuidado de las vidas de las personas que se hallen en ese enclave, para asegurar su autenticidad». El mensaje venía firmado en clave. Lo leí dos veces, esperando entender, a la segunda, la razón de mi arresto. No podía llevarme a creer que nuestras diferencias con el Magallanium hubieran conducido a esto. «Se lo he enseñado», dijo, «para que vea que no me excedo en autoridad alguna. El proyecto está bajo ley marcial». «Lo que me parece muy bien», repuse. «Pero, ¿quiere decirme de qué se me acusa?». Su mirada mostró el inmenso desprecio que, a pesar suyo, sentía hacia mí en estos momentos. Por mi gusto no le dirigiría la palabra. Pensar que un hombre de su posición, en quien todos confiábamos,
Tragó saliva por no escupir y continuó, confiese de una vez los motivos de su traición. ¿Pero qué traición, ni qué diablos? Grité. ¿De qué se me acusa? Se le acusa, doctor Ambert, de estar en contacto con agentes de una nación extranjera para descubrirles la naturaleza y posición del proyecto Magallanes. La acusación me pareció de un calibre tan monstruoso que, tras sufrir un escalofrío, se me erizaron los poros de la piel. No pude creer las palabras que había oído y le rogué que las repitiera. Creo que hablo con suficiente claridad, espetó. ¿Niega usted este cargo o va a contarnos toda la historia? Claro que lo niego, grité rotundamente. Sargento Curry, dijo Humphrey, dirigiéndose a este. ¿Quiere repetir, ante el doctor Ambert, lo que me ha contado esta mañana? Sí, señor, dijo Elmer, apenado por lo que tenía que hacer. Le dije que entre la medianoche y las 5 de esta madrugada el doctor Ambert y su esposa faltaban de su tienda de campaña. ¿Cómo se enteró de esto, sargento? Anoche acompañé al doctor Ambert hasta un campamento instalado a unas millas de aquí, donde le esperaba su familia. Esta oficina había dado permiso para acampar en el monte. A las 4:30 de la madrugada oí llorar a la hija de los señores Ambert. Era mi turno de guardia. Creí que la madre saldría a cuidarla. Esperé un cuarto de hora y no apareció nadie. La niña seguía llorando y decidí despertar a la señora Ambert, para lo cual entré en su tienda de campaña. Hallé las literas vacías, tanto la de ella como la de su marido, habían desaparecido. Esto tiene fácil explicación, dije aliviado. Cállese, atajó Humphrey. Pudo hablar antes. Siga, sargento. Tan solo encontré a la niña, que había ido en busca de su madre, prosiguió Elmer, mirando a un punto distante del techo. Llamé a sus mayores sin recibir contestación. Acosté a la niña y desperté inmediatamente al sargento Rout. Entre los dos registramos los alrededores del campamento. Pensábamos que habían sido raptados e íbamos a avisar su desaparición, cesándoles vimos aparecer por entre las rocas que daban a la espalda de su tienda. Salieron de una grieta que había en ellas. Pensábamos preguntar al doctor Ambert la razón de su desaparición, cuando recordamos que tiempos atrás y en la misma vecindad, había ocurrido cosa análoga. El incidente, en aquel entonces, nos pareció trivial y no dimos cuenta de ello. Mas ahora, al repetirse, tomaba otro carácter. Nuestro deber era claro. Teníamos que poner en conocimiento de esta oficina la extraña actitud del doctor. Y bien, Ambert, preguntó Humphrey cuando Elmer hubo dejado de hablar. Cuanto ha dicho es verdad, repuse. Puedo explicar todos y cada uno de mis movimientos. Existe una caverna, cuya entrada está en la grieta que ha mencionado Elmer. La descubrí hace unos días, y anoche decidí explorarla. Resultó ser mucho mayor de lo que esperaba. Nuestra escapada no fue otra cosa que una inofensiva y placentera excursión. Por lo visto escogimos un momento desgraciado para efectuarla. Si hace usted examinar la entrada verá que cuanto le digo es verdad. ¿Ya he enviado un destacamento a su cueva? ¿Sabe lo que han encontrado? Una escalerilla de cuerda, con la cual llegaron ustedes a la base de la gruta, lámparas de petróleo de larga duración e indicios de que habían llegado hasta un lago subterráneo, a una milla de distancia del punto de partida. Todos estos preparativos indican que ya conocía la existencia de este pasaje subterráneo. Conocimiento que no se reveló a nadie. La descubrí hace poco y no se me ocurrió hablar de esa trivialidad. ¿Trivialidad? ¿Llama usted a eso una trivialidad? Doctor Ambert gritó. Es trivial que el director de una de las empresas más secretas de la historia del mundo desaparezca, sin más ni más, sabiendo que contraviene un reglamento que juró respetar. Es trivial que su desaparición coincida con la llegada de aviones extranjeros a un área que hasta entonces desconocían. No resulta difícil relacionar ambas cosas. Pues es una relación del todo disparatada, grité. Exploré una gruta y eso es cuanto hice. Espero que diga la verdad, Ambert. La he dicho. Si sus hombres encontraron la cuerda que dejé para guiarnos de vuelta, y la siguieron, habrán dado con un lago subterráneo. Solo llegamos hasta allí. Si cree usted que me encontré con agentes de espionaje enemigos a esas profundidades, está en un gran error. Mi mujer y yo hemos sido los primeros seres humanos en explorar esa caverna. Por este lado, puede ser, dijo secamente Humphrey. ¿Han guardado bien su secreto? Hasta hoy. Precisaban la cuerda para no perderse por las distintas galerías que entrecruzan el camino al lago, pero de ahí en adelante está bien indicado.
El arroyo que parte de la laguna fluye hacia el oeste para desembocar en el océano, a nivel del mar. La salida está anegada en marea alta, pero es practicable durante la marea baja. Esta tiene lugar a las 3:27 de la madrugada, hora en que estaba usted en la cueva. 4 horas más tarde, vuelan sobre el proyecto 3 aviones de reacción. Afortunadamente para nosotros, el piloto es tan descuidado que da lugar a una explosión sónica. De lo contrario, no nos hubiéramos dado cuenta de su presencia, ni enterado del peligro que nos amenaza. La gruta, que reconoce haber descubierto, desemboca en el mundo exterior. Usted es la única persona que ha salido del proyecto. Y la única que lo ha hecho subrepticiamente. Solo alguien de aquí puede haber informado sobre la posición y propósitos del proyecto. Me explico. No necesito más pruebas de su proceder. Sus palabras me llenaron de confusión. La caverna tenía una salida más allá de los límites del proyecto. Tantas precauciones para aislarnos del mundo y dejábamos una puerta abierta, en el mismo corazón de lo que queríamos guardar en secreto. Si yo di con la entrada, bien podía alguien más haber descubierto la salida y haber hecho el camino a la inversa. Posiblemente era más fácil encontrar la salida. ¿Acaso no había dicho Humphrey que era asequible en marea baja? No recordaba haber visto pisadas de ningún género en el polvo y guano de la primera cámara, donde estaban los murciélagos. Sin embargo, se conocía en el exterior la existencia del proyecto, y la evidencia de nuestra estancia en la cueva estaba bien probada. Estos eran 2 factores que me ponían en un verdadero atolladero. ¿Va usted a confesar su culpa o no?, inquirió Humphrey insistente. No tengo nada que confesar, dije, tras haber hallado mi voz. Anoche exploré la cueva por primera vez. Ignoraba que tuviera una salida al otro lado. Mi esposa puede confirmar lo que digo. Comprendo que mi actitud le cause recelo, pero le digo la verdad. No es cierto, tronó. Quiero que me diga quiénes son los agentes, de dónde provienen y la clase de información que les dio. Vamos, hable. ¿Qué diablos quiere usted que diga? Porque iba a traicionar a mi país, a mis amigos, a mi familia. ¿Qué razones impulsan a un traidor cuando traiciona?, preguntó a su vez. De no haber sido por su extraño comportamiento de ayer, me hubiera costado dudar de usted, Humbert. Todos los traidores tienen algo de locos. Evitó, de la manera más inicua, que examinara esa cosa que dice haber descubierto con Hernández. Refutó los cargos de Osborne como si nada tuvieran que ver con usted. Empiezo a creer que, en efecto, ha tonteado con los fondos del proyecto y quiere evitar que se descubra su desfalco. Para lograr su propósito no le importa traicionar a su país. El giro que iban tomando las conclusiones de Humphrey me llenó de angustia. Suspiré profundamente, preguntándome si dispondría de tiempo para demostrar mi inocencia. Si se lograba lanzar el planeta negro al espacio antes de que fuese destrozado en tierra, se diría que fue a pesar de mi traición; si no se lograba lanzar, diríase que esto había sido debido a mi traición. Cuán ridícula y desesperante era mi situación. Me volví hacia Elmer. No he negado sus manifestaciones, Elmer, dije. Pero, dígame, aparte de estas 2 veces, ¿ha notado a faltar mi presencia en alguna otra ocasión? No, señor, contestó. Pero considero que conocía usted la existencia de la cueva antes de ir a ella. Fue bien preparado para su excursión. Efectivamente. Recuerda que, hace unos días, mi hijo Luis mató un murciélago. Estaba con él cuando esto sucedió. Pues fue ese murciélago lo que me descubrió la cueva. Hallé en su cadáver partículas de arcilla calcárea, prueba de que había salido de una cueva. Recuerda que retrasé nuestra vuelta. Recuerdo que llegamos más tarde de lo que esperábamos. Bien. Los murciélagos aparecen al anochecer. Esperé a que anocheciera para ver de dónde procedían. Hallé la entrada a la cueva y vi que para explorarla precisaría unas cuerdas y una escalera. Se lo conté a mi mujer y le dije que no mencionara una palabra de ello a nadie. El murciélago no le servirá de escudo, interrumpió Humphrey malhumorado. Es inútil que pretenda que desconociera la existencia de la cueva antes de este incidente. Posiblemente, la salida de los murciélagos era la señal que usted esperaba, indicadora de que alguien le estaba aguardando, en cuyo caso solo tenía que dejar su mensaje en la entrada. General Humphrey, dije, esgrimiendo el último argumento que me quedaba para convencerle. ¿Cree usted que, como director de este proyecto, no tenía otros medios de enviar información al exterior? Si hubiera querido traicionar a mi país, no precisaba complicarme la vida atravesando cuevas.
Mi posición aquí me da toda clase de facilidades para cometer el sabotaje que quiera. Por otro lado, si pensaba traicionar este esfuerzo, porque iba a trabajar día y noche en la puesta a punto del planeta negro. ¿Acaso no he hecho todo lo posible para adelantar su lanzamiento? No lo sé, contestó. Pero pienso enterarme enseguida. No quería creer en su traición y he llamado a Washington para pedir instrucciones. No le he detenido hasta recibirlas. No les gusta nada este asunto. Si no quiere confesar su delito ante mí, tendrá que hacerlo ante Barrock. Le diré a Barrock lo mismo que le he dicho a usted, general. Pero, dígame, ¿cómo va a dirigir el trabajo del proyecto hasta entonces? Esto ya no es de su incumbencia. No se le ocurra cambiar las disposiciones dadas por mí para completar el planeta negro. Si lo hace, rendirá peor servicio a su país que del que me acusa a mí. Sus consejos sobran, Humbert. Era inútil. Humphrey dudaba de mí y cuanto dijera para hacerle ver mi inocencia era considerado como un subterfugio que aumentaba sus sospechas. Bien, dije desalentado. Supongo que me va a encerrar. Le ruego que avise a mi esposa. ¿O quizá la va a encerrar a ella también? Haré que se entere de su detención. No, no la detendré, pero permanecerá en su casa incomunicada. Si cambia usted de opinión, llámeme. Dicho esto, Humphrey salió de la habitación seguido de el Mercury. Capítulo 16. El proyecto tenía dos cárceles, una para los civiles y otra para el personal militar. Ninguna de las dos había sido muy frecuentada. En ocasiones habían albergado alguno que otro borracho. Como ahora se había puesto al proyecto bajo ley marcial, me condujeron a la prisión militar. Constaba esta de 8 celdas, todas ellas vacías hasta mi llegada. Fui encerrado en una y abandonado a mis reflexiones. Durante años había sido la cabeza del proyecto y súbitamente, en el momento crítico, me veía reducido a la más absoluta impotencia. No sabía cómo iba el trabajo, ni quién ocuparía mi puesto. Ignoraba si mantendrían el ritmo acelerado, ordenado por mí, para ganar tiempo. Si se sospechaba de mí, se sospecharía también de mi labor. Confundirían mis planes con maquinaciones para evitar el lanzamiento de la nave. El tumulto de ideas que atropellaba mi mente no concernía únicamente al proyecto. Pasada la primera impresión, empecé a pensar en mí mismo. Sabía que ante la información recibida, Humphrey no podía adoptar otra actitud que la que había seguido, pero esto no dejaba de herirme. Ahora mi situación empeoraría por momentos. Yo sería el culpable de cualquier anomalía que surgiera. Si nuestros cálculos fallaban y el lanzamiento fuese un fracaso, las consecuencias caerían sobre mi cabeza. Me di cuenta de que mi altruismo llegaba hasta cierto punto. Descubrí que valoraba mi vida, y las de los míos, por encima de todo lo demás. Perderla por una acusación falsa me parecía ridículo. Pasaron 2 horas antes de que se abriera la puerta del pasillo que daba acceso a las celdas. Levanté la vista y vi que se acercaba Susana acompañada por uno de los guardias. Se acercaron a mí y el guardia se retiró a una distancia prudencial para que pudiéramos hablar. Ahora sé, por cierto, lo que entonces sospechaba, que nuestra conversación iba a ser oída en la oficina de seguridad. Me tenía sin cuidado. Susana estaba pálida y asustada. Su único ademán fue extender sus manos para coger las mías, por entre los barrotes que nos separaban. No había sido informada de la razón de su detención preventiva, ni de la de mi encarcelamiento. Era un método adoptado por Humphrey, en la esperanza de hacerla hablar. Le expliqué lo sucedido. Sabía que algo iba a ocurrir, dijo, lo supe en cuanto me enteré de que Marjorie había llorado durante la noche y nadie nos lo dijo. ¿Has hablado con alguien sobre esto?, pregunté. No, no he hablado con nadie. ¿Ni por teléfono? Tampoco. Nos han quitado la conexión dejándolo incomunicado. No tardará en correr la voz de que estamos detenidos. Este Barrock, que envían desde Washington, no llegará hasta por la mañana. Espero que sea razonable y quiera ser comprensivo. Nada podemos hacer hasta que se despeje esta situación. Vuelve a casa y procura descansar. Descansar, dijo. Dudo que vuelva a dormir en mi vida. Se marchó algo más apaciguada. La entrevista nos hizo bien a los dos. Volví a quedar solo, pero al poco rato oí la voz de Aaron Matthews que hablaba con Humphrey desde el teléfono de la prisión. Su voz era dura y autoritaria. La evidencia de su culpabilidad me tiene sin cuidado, Humphrey. Parta de la base de que no creo una sola palabra de cuanto se pueda aducir en contra suya. He de hablar con él. Mientras esté aquí,
Consultaré datos con él y no con Osborne. ¿Qué? Conozco la nave perfectamente. Me la sé de memoria y sé, además, lo que es y deja de ser conveniente para su seguridad, buen funcionamiento y demás razones que usted alega. Si no me permite hablar con el doctor Ambert, haré las cosas a mi modo, pero oirá usted hablar de mí. ¿Cómo? Bueno, dígaselo al guardia. Debió de entregar el teléfono a este último, pues percibí un murmullo, y al cabo de pocos segundos apareció Aaron andando por el pasillo. Su cara mostraba todavía el enojo con que había hablado a Humphrey. Noté que su guerrera colgaba de sus hombros, como si tuviera los bolsillos llenos de plomo. ¿En qué lío se ha metido? Ambert inquirió nada más verme. No podía haber esperado un poco, hasta que acabáramos con el planeta negro. Dijo usted que le habían dado mi puesto a Osborne, pregunté a mi vez. Interinamente. Es el responsable del mecanismo de despegue. Humphrey le ha puesto a la cabeza para que las cosas no se retrasen. Mas, en realidad, trabajamos en juntas. Asesorándonos los uno a los otros. Hay una gran confusión, que no es debida a que no sepamos nuestras obligaciones, sino a que todo el mundo está sorprendido de que le hayan acusado a usted, precisamente, de traición. Si le sirve de algo, le diré que el 90% de la gente no cree en su culpabilidad. ¿Cómo diablos ha permitido que le encierren? No voy a contárselo ahora. Pero le diré que ese 90% tiene razón. Eso no le sacará de aquí. Dival se enfadó tanto cuando se enteró de que amenazó con retirar a su gente de la nave y abandonar los trabajos. Afortunadamente logré convencerle de que no lo hiciera. Para ello tuve que recordarle que eso sería lo último que usted querría. A medida que hablaba, Aaron iba acercándose a los barrotes de mi celda, y de los abultados bolsillos de su guerrera sacó varias cajitas de acero. Eran 5 en total, de forma aplanada. Las pasó por entre los barrotes, haciéndome señas para que no hablara de ellas. En el momento en que cogí la primera, supe lo que contenían. La caja que sostenía pesaba 10 veces más de lo que normalmente debía pesar. La única persona, aparte de su esposa, que se ve en un aprieto es Hernández, continuó Aaron. No está detenido, pero sí vigilado. Teme le prohíban seguir con su experimento. Ha logrado un éxito parcial, o por lo menos eso dice. Sin dejar de hablar, Aaron me entregó también una hoja de papel doblada. Cree que la razón de la sospecha que recae sobre usted nació en el laboratorio y considera que si logra demostrar a Humphrey que entonces decía la verdad, podría convencerle de que también la dice ahora. La hoja de papel provenía de Hernández. La guardé entre mis ropas para leerla más adelante. ¿Y qué sucede por el proyecto?, pregunté. Seguimos protegidos por las patrullas de aviación. El enemigo no ha dado señales de vida todavía. Se ha pedido la evacuación de mujeres y niños, ya que el secreto ha dejado de serlo. Se conoce la identidad de los reactores. No. Y dudo que se conozca jamás. Fueron hábiles. En un principio no entendí por qué no enviaron bombarderos, en vez de aparatos de observación. Y ahora, me imagino que querrían fotografías para enviar al Consejo de las Naciones Unidas. Una nación sola no se arriesgaría a una guerra contra nosotros. Pero si este asunto va a las Naciones Unidas, tendremos al mundo entero en contra nuestra. ¿Se sabe algo cierto? No. Solo se rumorea. Pero creo que esa es la razón por la cual no nos han atacado aún. Le voy a dejar. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿No? Sí, dígales a todos que sigan trabajando con todo el ahínco posible. Dígales que hemos de terminar el planeta negro lo antes posible. Cuando Aaron se hubo marchado, examiné las muestras de Magallanium que me había traído en las cajitas y que eran la razón de su visita. Coloqué las cajas de acero sobre mi litera y vi que las 5 se unían apretadamente. Extraje la nota que me había enviado Tomás y leí: Felipe, he pedido a Aaron que te entregue estas 5 partículas de Magallanium que acaban de salir de la pila. Enséñaselas a Humphrey para que se convenza de que no le mentías la última vez que estuvo en el laboratorio. Pero anda con mucho cuidado. Las partículas tienen una tremenda atracción mutua y cuando dos de ellas entran en contacto se absorben. Es decir, quedan unidas cual dos gotas de agua que cayeran la una sobre la otra. Sucedido esto, no hay modo de separarlas. Ánimo, pronto estarás libre. Mi desasosiego desapareció cuando me enteré, por Aaron, de la fidelidad y confianza de mis amigos. Ahora, en posesión de más Magallanium, podría enseñarle a Humphrey algo más convincente. Traté de levantar una de las cajitas y tuve que hacer grandes esfuerzos para lograrlo.
Tal era la fuerza con que se adherían, que parecían estar imantadas las unas a las otras. Cuidadosamente, destapé una de ellas. Nuestra primera muestra de Magallanium tuvo el tamaño de un garbanzo, pero la que ahora veía se asemejaba a un perdigón. Comprendí que Humphrey me tomaría por loco si le hacía llamar para enseñarle 5 perdigones encerrados en otras tantas cajas. Tenía que ingeniármelas para dar un golpe de efecto. Debía pensar algo que no solo atrajera su atención, sino que le convenciera, además, de que el descubrimiento de Tomás presentaba enormes posibilidades. Siendo mi único laboratorio una celda, esto no iba a ser fácil. Me encontraba ante un factor nuevo. Anteriormente, con una sola muestra de Magallanium, esta, se mostraba inerte a cuanto le rodeaba. Mas ahora era evidente que las 5 ejercían una atracción entre sí. ¿Qué fuerza poseía esta atracción? Coloqué 2 cajas en el suelo, dejando entre ellas una distancia de 6 pulgadas. Al soltarlas, una fue al encuentro de la otra y chocaron a mitad de camino. La aceleración de su movimiento era mucho más rápida que la del cofre que se moviera en el laboratorio. Destapé ambas cajas y vi que los granitos del elemento estaban pegados a los costados de aquellas que se unían. Parecía como si las bolitas de Magallanium quisieran atravesar el metal para fundirse la una en la otra. Volví a taparlas y repetí la operación varias veces, agrandando la distancia entre ellas. Obtuve el mismo resultado. La fuerza de atracción no se veía afectada por la distancia. Tuve la prueba concluyente cuando, súbitamente, cayeron de mi litera las 3 cajas restantes, para, una vez en el suelo, reunirse en racimo con las que estaba experimentando. Pasada la primera sorpresa, coloqué 4 cajas en hilera y lancé la quinta al otro lado de la celda. El impulso dado por mi brazo hizo que avanzara contra la pared del fondo, pero fue perdiendo velocidad y, de repente, volvió hacia atrás, para adherirse a las otras, con tal fuerza que temí que el impacto rompiera alguna de ellas. Pareció estar sujeta por un elástico invisible. Abrí la caja otra vez y me di cuenta de que el perdigón de Magallanium había atravesado casi el acero que la retenía. Esto me demostró que la velocidad no era constante, sino acelerada. ¿En qué proporción? Esto no lo podía determinar en una celda y sin instrumentos de medición. Llamé al guarda y le dije que quería ver al general Humphrey. Esperé impacientemente lo que me pareció una hora, pero que, en realidad, fueron 10 minutos. Humphrey apareció con el coronel Catwell y el mayor Griffin. Hacía 5 horas que no veía al general, y en ellas parecía haber envejecido años. ¿Qué quiere? Humbert preguntó. No me gusta hablar a través de barrotes, tendrá usted que entrar aquí. Humphrey indicó al guarda que abriera la puerta de la celda para darles paso. Entraron los 3 y el guarda volvió a correr el cerrojo. Bien. Aquí estamos, dijo. Empezó a sospechar de mí cuando no pude enseñarle la muestra de Magallanium. No es así cuando rehusó enseñármela, diría yo. Como guste, general. Ahora le daré toda clase de detalles sobre el Magallanium, dije. Había dispuesto las cajas en el suelo, cubriéndolas con el colchón. Separé este para que las vieran, verán ustedes, dije. Mi intención era separar las cajas y soltarlas, para que volvieran a unirse por sí solas. Quería ver el efecto que esto causaba en Humphrey. Pero había olvidado mi condición de criminal y que cualquier movimiento mío era sospechoso. Apenas extendí una mano, Catwell y Griffin se abalanzaron sobre mí y me sujetaron. Mire lo que tiene escondido, general, gritó Catwell. Tenga cuidado, pueden ser bombas. Vi que mi plan se venía abajo y traté inútilmente de zafarme. Solo trato de enseñarles algo sumamente importante, dije exasperado. Ya lo veo, rezongó Humphrey. ¿Qué es esto tan importante? Dígales que me suelten para podérselo enseñar. No tiene por qué demostrar nada. Si algo tiene que decir, dígalo sin tocar esas cajas. ¿Qué contienen? Magallanium, contesté. Trato de mostrarle unas muestras de Magallanium, obtenidas en el laboratorio. ¿Por qué las esconde? No las escondo. Están ahí, véalas. El coronel y el mayor seguían reteniéndome por los brazos. La vista de Humphrey iba de las cajas a mí, y de mí a las cajas. El guardia volvió a descorrer el cerrojo de la puerta de la celda, mientras la cara del general reflejaba las dudas que circulaban por su mente. ¿Estaba intentando engañarle? ¿Por qué y cómo estaban allí las cajas? ¿Contendrían explosivos? ¿Estallarían al ser destapadas? Finalmente, se volvió hacia el guardia. Pondremos al reo en otra celda, dijo.
Avisa a uno de los expertos en explosivos para que examine las cajas antes de que las toque nadie. Nada es más molesto que la imposibilidad de hacerse comprender. No recuerdo bien lo que dije, pero sé que a nadie he hablado tan duramente como a Humphrey en aquella ocasión. Terminé acusándole de no querer atender a las pruebas que le aportaba para mi descargo. Aguantó mis invectivas sin pestañear. Siquiera examinaremos esa prueba, dijo. No se preocupe. Pero lo haremos a nuestro tiempo. El guardia abrió la puerta e iban a cambiarme de celda, cuando el Magallanium, cual si quisiera resarcirme de su anterior jugarreta en el laboratorio, vino en mi ayuda. Las cajas, hasta el momento estáticas en el suelo, empezaron a moverse en grupo. Comenzaron a resbalar sobre las losas en dirección sudeste de la celda. El guarda, Humphrey y sus ayudantes quedaron atónitos ante lo que veían por primera vez. El general fue el primero en reaccionar y gritó a sus subordinados. Fuera de aquí. Van a estallar. Cuán rara es la mentalidad humana. Dominados por la idea del peligro, creyeron que el movimiento de las cajas era el signo de su inminente explosión, a pesar de que conocían la inexistencia de bombas con semejantes características. En su precipitación por salir de la celda, mis captores se olvidaron de mí, dejándome libre. Permanecí en la celda y cerré la puerta con fuerza. Humphrey fue el primero, de los cuatro hombres que corrían pasillo abajo, en sobreponerse a su pánico. Al oír el portazo giró la cabeza y me vio a través de las rejas. Dejó de correr, mirándome extrañado. No hay peligro alguno, dije. Mi actitud corroboraba mis palabras. Los demás también hicieron alto en su carrera, y Catwell sacó su revólver. Miró a Humphrey, esperando órdenes. Guarde, eso fue la orden que recibió. Estaba avergonzado de su precipitada huida. Se acercó a mí y miró por entre los barrotes. Bien, dijo. Hable. La dirección que tomaban estas cajitas era muy similar a la que, ordinariamente, tomara el cofre en el laboratorio, solo que las cajas de acero se movían a mayor velocidad. Se hallaban ya apretujadas contra la pared. Recordé que era más o menos la misma hora que cuando desapareció nuestra, entonces única muestra. Cogí una caja en cada mano y, no sin esfuerzo, las llevé hasta la puerta de la celda. Tome, dije, alargando una de ellas a Humphrey. La cogió recelosamente y, como yo esperaba, su peso hizo que se le escapara de la mano y cayera al suelo. Mas no cayó verticalmente, sino que flotó, por así decir, describiendo un ángulo en dirección a la pared, donde se hallaban las otras. Tras esto, no tuve que discutir más con ellos para mostrarles el Magallanium. Cuando una caja de acero contraviene la ley de la caída de los cuerpos, de una manera tan espectacular, huelgan discusiones. Recuperé la caja y noté, al hacerlo, que el vigor de su empuje hacia el sudeste había aumentado. Coloqué ambas en el suelo, cerca de la puerta, y rogué a mis visitantes que se acercaran para mirar en su interior. Destapé las cajas, indicándoles que lo importante eran las bolitas que contenían. Incliné ligeramente una de ellas y el perdigón que contenía cayó en la otra, donde se unió a su compañero con celeridad indescriptible formando una sola unidad. Se absorbieron mutuamente, igual que dos gotas de agua o de mercurio. El resultado fue una esfera idéntica a las anteriores, solo que de mayor tamaño. Al doblar su masa, el Magallanium elevó al cuadrado su fuerza de atracción. Los cuatro hombres observaban en silencio. La hostilidad había desaparecido de la mirada de Humphrey y en su lugar se veía interés. Para mí era evidente que alguna fuerza exterior forzaba su influjo sobre el Magallanium. Esta acción era paulatina y creciente. Fíjese bien, dije a Humphrey, recogiendo la caja que contenía la bolita agrandada. Voy a poner en práctica una teoría que, creo, le dará a usted la clave de la desaparición de la muestra que teníamos anoche en el laboratorio. La fuerza del empuje del Magallanium seguía aumentando. Incliné la caja destapada hacia la pared sudeste de la celda. Cuando el ángulo de inclinación fue menos de 90 grados, la bolita empezó a moverse hacia el desconocido objeto de su atracción. Digo, empezó a moverse. En realidad, gravitó un fragmento de segundo para salir disparada a velocidad imposible de precisar a simple vista. Oímos un impacto contra la pared y vimos cómo se desprendían fragmentos del enlucido. Esto fue lo que nos indicó la dirección exacta de su trayectoria. El elemento atravesó el muro limpiamente. Crucé el aposento en dos zancadas y apliqué el ojo a la perforación que había dejado. La orientación que seguía el hueco era este sudeste. Entonces vi el destino que llevaba el Magallanium.
se dirigía a Sirio, en la constelación del Can Mayor. Hacía un cuarto de hora que la estrella se había elevado por el horizonte, y, en ese momento, empezó a ejercer una más fuerte atracción sobre el elemento, indiferente a la rotación de la Tierra. El Magallanium tendía siempre al encuentro de esa estrella, que se hallaba a unos 100 billones de millas de nosotros. Ahora me explicaba las diferencias de peso del elemento. Según la posición de Sirio con respecto a la Tierra, el Magallanium pesaba más o menos, de acuerdo con el arco trazado por aquella en el firmamento. Descifrado esto, comprendí la exaltación que debió de experimentar Arquímedes cuando salió del baño gritando Eureka. Capítulo 17. He dicho que el Magallanium se dirigía hacia Sirio, viajando a una velocidad desconocida. Esto no es exactamente cierto si no se está familiarizado con las peculiaridades del Can Mayor, el cual, en realidad, no es un solo punto luminoso, como nos parece desde aquí. En rigor, es una estrella doble, como miles de otras existentes en el universo. Mas esta dualidad de Sirio es única en su género. Se compone de la estrella que vemos a simple vista, en cualquier noche de invierno, y de otra de brillo tan tenue, que solo puede verse a través de potentes telescopios. Y esto, cuando su posición es favorable. No fue, sin embargo, descubierta a través de un telescopio, sino que, su presencia, fue deducida debido a ciertas perturbaciones en la órbita de su compañera visible, perturbaciones que solo se explican con la presencia, inmediata a ella, de alguna masa que ejerciera una poderosa atracción. Los astrónomos exploraron las inmediaciones de Sirio, en busca de la confirmación de su teoría y, en 1862, Alvan Clark descubrió la tenue luminosidad a que hago referencia. Esta compañera de Sirio fue, durante años, un enigma en el cielo. La masa de Sirio es 2 veces y media la del Sol y emite una luz 28 veces más fuerte que la de nuestro astro. Los cálculos, basados en la luminosidad de su estrella compañera, indicaban que el tamaño de esta no podía ser mucho mayor que el de la Tierra. Parecía imposible que un cuerpo tan pequeño afectara la órbita de Sirio hasta el extremo conocido por las observaciones. Mas Adams, en 1914, confirmó la teoría originaria, que volvió a ser comprobada 10 años más tarde. De estos estudios derivó la conclusión, casi inaceptable, de que existía una masa equivalente a la del Sol comprimida en un tamaño ligeramente superior al de la Tierra. Si se aumentara la masa de la Tierra 200.000 veces, manteniendo su actual volumen, tendríamos un cuerpo celeste parecido al que se halla a la vera de Sirio. Su densidad es de unas 61.000 veces la del agua y, en la Tierra, una pulgada cúbica de esta estrella pesaría una tonelada. Mucho se ha especulado sobre las características de una materia con semejante densidad. Ahora, repetidamente, estas características me habían sido reveladas, al comprender que el Magallanium no era otra cosa que un trozo de la misma materia de que estaba compuesta la compañera de Sirio. Este satélite, por así llamarlo, de Sirio era el que ejercía atracción sobre el Magallanium. La afinidad de nuestro elemento con la estrella distante era cuanta evidencia necesitaba. El Magallanium solo era atraído por Magallanium. Cuán bien encajaba con esta teoría, el extraño comportamiento del cofre que contuviera nuestra primera muestra. Mientras Sirio, dada la rotación de la Tierra, viajaba por las antípodas, la fuerza de atracción hacía que el cofre fuese más pesado. A medida que la Tierra giraba y la estrella se acercaba al horizonte, el Magallanium tendía al punto por donde iba a emerger. He ahí la razón de que rompiera irregularmente el pavimento del laboratorio. Al tener que arrastrar consigo el peso de un receptáculo emplomado, el movimiento era lento. Pero la Tierra seguía girando. Sirio se elevaba en el cielo y la traslación del Magallanium, por efecto de la atracción, se iba alterando. La atracción cambiaba de lugar a medida que Sirio avanzaba por el espacio, pero la afinidad del elemento con la estrella era imperturbable. Nuestra primera muestra de Magallanium no atravesó el cofre, porque no tuvo ocasión de coger aceleración. Si se apoya la flecha de un arco tenso, contra una caja de cartón, al disparar se verá que la flecha mueve la caja, sin perforarla. Si se repite la operación a 10 pasos de distancia, la misma flecha, atravesará la caja de parte a parte. Olvidé la presencia de Humphrey y sus acompañantes, el peligro que amenazaba el proyecto y hasta que estaba detenido, acusado de alta traición. Me daba cuenta únicamente de que las leyes de gravitación conocidas,
no contaban para el Magallanium, y de que para describir la naturaleza de este fenómeno, habría de parafrasear así la ley de gravitación, todas las partículas de Magallanium, existentes en el universo, se atraen con fuerza, no afectada por la distancia entre ellas y en proporción directa al cuadrado de su masa. Pero, aparte de lo producido por Tomás en su laboratorio y de la compañera de Sirio, ¿existiría más Magallanium en el universo? Forzosamente. En nuestra galaxia existían otras estrellas similares a la mencionada. ¿Se estarían atrayendo mutuamente a través de las inconmensurables distancias interestelares? ¿Qué día, de qué año, entrarían en contacto? ¿Desbarataría la fuerza del impacto la estabilidad condensada en su materia, liberando así, a sus átomos? De semejante explosión cósmica podrían nacer nuevos universos. ¿Habría sucedido alguna vez? Si así había sido, podía volver a acontecer. Un gruñido de Humphrey cortó mi hilo de ideas. Él y sus compañeros no comprendían los alcances de lo que habían visto, pero se daban cuenta de que la desaparición del Magallanium, la noche anterior, no había sido obra mía, ni de Hernández. Se hallaban impresionados por un fenómeno que no llegaban a aquilatar. Espero que, ahora, me dejarás salir de aquí, dije volviéndome hacia Humphrey. No puedo, contestó, restregándose una mejilla con el dorso de la mano. Ya vio las órdenes que recibí. He de esperar a que llegue Barrock. ¿Y cuándo será eso? Está en camino. No puede tardar. Creyó que su simpatía hacia mí le obligaba a flaquear y volvió a adoptar su antigua postura de intransigencia, diciendo. Pero esto del Magallanium no tiene nada que ver con los demás cargos de que se le acusa. No, dije. Pero tiene que reconocer que no hubo fraude en el experimento de Tomás, ni despilfarro de los fondos del proyecto. No quiso contestar a esto, pero vi que estaba dispuesto a creer en mí. Él también era un hombre que, ante todo, cumplía con su deber y no permitía que sus simpatías o antipatías interfiriesen con su obligación. Su hoja de servicios era inmaculada y quería que lo siguiera siendo hasta que se retirase del servicio activo. Permanecerá aquí hasta la llegada de Barrock, dijo. Y añadió, como si quisiera alentarme. No se han hecho grandes cambios en su plan de trabajo para el lanzamiento del planeta negro. Casi todo se lleva a cabo como usted dispuso. Las dificultades con que hemos tropezado, han sido más bien personales que técnicas. Sí, se quedará usted aquí hasta que llegue Barrock. Hizo ademán de marcharse, pero se volvió bruscamente y tronó. Si me miente usted, Humbert, le mataré yo mismo. Por estas palabras supe cuánto deseaba que todo lo que había dicho fuese cierto. Espere, rogué. Hágame un favor. Entregue una muestra de Magallanium a Osborne e insista en que lo examine ante testigos, a poder ser, ante usted mismo. Si repuso Humphrey. Haré eso con mucho gusto. Con dificultad, aparté una caja de la pared y se la entregué. Esta vez no se le cayó de las manos. La cogió con algo de aprensión, pero firmemente y se marchó con ella en uno de sus bolsillos. Volvía a quedar solo, mas ya no me consumía la desesperación. Humphrey quería creer en mi inocencia y esto significaba un gran paso hacia mi rehabilitación. Me eché sobre el camastro y, por primera vez en muchas noches, dormí profunda y tranquilamente. Barrock me despertó a las 4 de la madrugada. Acababa de llegar al proyecto y vino directamente a mi celda acompañado de Humphrey, cuyas úlceras y preocupaciones le imposibilitaban conciliar el sueño. Nuestra conversación duró alrededor de una hora. Desaparecida mi indignación, pude pensar y aducir en mi defensa cuántos detalles se hallaban en mi favor. Entre otras cosas, no habíamos comprado todo nuestro equipo en el almacén del proyecto. ¿Íbamos a traer estalactitas para Samson si pensábamos mantener el secreto de la cueva? Barrock me interrogó largamente sobre el proyecto y el funcionamiento de sus distintos departamentos, amén de los aspectos técnicos de la nave. Se interesó por todos y cada uno de los jefes de sección, de personal y de laboratorios. Finalmente, me dijo que un grupo de expertos había examinado la cueva a fondo y se habían convencido de que nosotros, Susana y yo, habíamos sido los primeros y únicos seres humanos en poner los pies en ella. Tenía que interrogarla, continuó. En vista de su inocencia, vuelva a ocupar su puesto y reanude sus tareas. Enviaré a Washington el parte oportuno, librándole de toda sospecha. Para ello tendré que reunir todos los datos que puedan tener interés, pero soy de la opinión de que el secreto se descubrió desde fuera. El avión vino a cerciorarse de algo que el enemigo desconocía todavía. Querían asegurarse de que la información que había llegado a ellos era cierta.
De haber estado en contacto directo y continuó con alguien del interior del proyecto, no hubieran enviado observadores. Pregunté a Humphrey si había entregado el Magallanium a Osborne. Dijo que había estado presente cuando éste lo examinó, pero que no expresó opinión alguna. No obstante, pidió guardar el elemento para ulteriores estudios. Esto, por parte de Osborne, era señal de un gran interés. La entrevista se dio por terminada, y volví a encontrarme libre. Libre, tras 12 horas de encierro que fueron las más significativas de mi vida. Capítulo 18. Desde el momento en que fui puesto en libertad, hasta transcurridas las primeras horas de la mañana, estuve hablando o escuchando a gente, yendo de un puesto a otro para supervisar los trabajos en marcha, alentando a unos y apremiando a otros. Cuando llegué a casa, Susana decidió celebráramos mi vuelta al hogar con una copa de coñac. No había dormido en toda la noche, pero recobró sus energías al enterarse de lo sucedido en la celda. Acabábamos de apurar nuestras bebidas, cuando llegó Gail enterada ya de mi libertad. Estaba preocupada por Susana y los críos, a quienes quería ver evacuados del proyecto. Me enteré entonces de que los planes de evacuación habían sido aprobados. La posibilidad de que los míos se trasladaran a lugar seguro me satisfizo. Pero Susana rehusó partir al enterarse de que en el tren salía, solo cabía la mitad de los que podían ser evacuados. Gail trató inútilmente de convencerla. Tampoco ella abandonaba el proyecto, quería permanecer cerca de Aaron hasta el final. «Ya sé que de nada me va a servir», dijo. «No he podido verle desde que empezó todo este alboroto y estoy empezando a preguntarme si le volveré a ver. ¿Crees que el planeta negro despegará, al fin? No lo sé. Aaron está tan seguro de ello. Ojalá sucediera algo para impedirlo. Así, no tendríamos que separarnos. Mas la última vez que le vi, tenía tanta fe en su destino. Cree en esa nave cual si fuera un ídolo y él un pagano. No era Aaron quien creía en ídolos, sino Gail que, a fuer de mujer enamorada, trataba de formarlos, convirtiendo a Matthews en un semidios. No pensaba discutir las cualidades de Aaron, así es que, habiendo tranquilizado a Susana con respecto a nuestra seguridad personal, volví a salir. Me dirigí al edificio Q, en cuyo laboratorio hallé a Tomás y a Hank Kula. Los ojos de Hernández denotaban sueño, pero sonrió alegremente al verme. Estaba produciendo más Magallanium. El zumbido de los aeroplanos que guardaban nuestro cielo, contrastaba extrañamente con el rumor que provenía de la pila atómica. «Me enteré de tu libertad», dijo. «Es lo único bueno que, hasta ahora, debemos al Magallanium. ¿Sabes que las Naciones Unidas han exigido a nuestro gobierno que les diga lo que aquí sucede? He estado bajo llave durante 12 horas. Pues así es. ¿Cómo se habrán enterado de que esto es un enclave secreto? De serlo, ha pasado a convertirse en el lugar más anunciado del mundo. Todas nuestras defensas están alerta. Naciones que eran ayer nuestras mejores amigas, son hoy nuestros enemigos más enconados y, si alguna nos ataca, tendremos mucho trabajo para saber cuál de ellas ha sido. ¿De dónde ha sacado esa información? Lo sabe todo el mundo, pero procede, principalmente, de Osborne, a quien se lo dijo Humphrey. ¿Sabes que Osborne ha estado dándoselas de director toda la noche? Sí. No pudo dirigir gran cosa. Todas las medidas estaban tomadas. Estuvo aquí, a verme. Vino amabilísimo y trajo consigo una muestra de Magallanium que le entregó Humphrey. Quería que confirmara las pruebas que había llevado a cabo con el elemento. Estuvimos trabajando un par de horas como hermanos y, como novedad, he de decirte. Yo también tengo una novedad que contarte, interrumpí, y le conté las conclusiones a que había llegado en mi celda. No puede ser, dijo cuando hube acabado. Si toda partícula de Magallanium se ve atraída por esa estrella, compañera de Sirio, ¿cómo es que algunas partículas se repelen? Ninguna de las que me enviaste se repelían. Ah. Pero es que he producido otros perdigones del mismo elemento que muestran características distintas. Ciertas partículas se atraen y otras se repelen. Las he clasificado en distintos grupos. En estas cajas, dijo, indicando un grupo de ellas, tengo muestras como las que te envié, que se atraen mutuamente. He llamado este tipo de elemento, Magallanium ahí, al lado de la pared. He colocado otras muestras que se atraen entre sí, pero son repelidas por el Magallanium A. Es el Magallanium B allí. En aquel otro grupo, está el Magallanium C, cuyas propias partículas se atraen, pero se ven rechazadas por los dos primeros grupos.
Sí, como tú dices, el Magallani Huma pertenece, por su afinidad, a la constelación de Sirio. ¿A qué diablos pertenecerán los grupos B y C? Eso no es tan difícil de comprobar, dije. Suelta las partículas cuando se hallen influidas por la atracción extemporánea que las domina, y, a través de su proyección, calcula su dirección. Eso haré, dijo Hernández. Comprendí que debía de hablar con Osborne, para ponerme al corriente de lo que había tenido lugar durante las breves horas de su jefatura del proyecto. Salí del laboratorio y me dirigí a una de las telefonistas de la centralita del edificio de administración, rogándole que tratara de localizar al doctor Osborne. Dijeron, en su oficina, que estaba trabajando en el planeta negro. Cogí el teléfono y marqué yo mismo el número. Cuando pregunté por Warren, me contestaron que no le habían visto, pero que el doctor Dival deseaba hablar conmigo. Póngame con él, rogué. La voz de Dival me pareció excitada cuando le oí a través de la comunicación. Gracias a Dios que doy con usted, exclamó. ¿Qué sucede, inquirí? Se ha acabado el sistema de ventilación que... Como pregunté sintiendo un escalofrío. Se ha estropeado. No, no, no. Se ha terminado. Está listo. Funciona a la perfección. ¿Era esto lo que quería decirme? ¿Acaso no le interesaba saberlo? Sí, claro. Gracias. Ha visto a Osborne, estuvo aquí, hace unos momentos. Se marchó a los depósitos de abastecimiento, para supervisar el traslado del combustible hasta la nave. Llamé a la caseta de los depósitos y tampoco pude hallarle allí. Me trasladé a su despacho, decidido a esperarle hasta que llegara. Al entrar, vi en un extremo de su mesa la cajita que le entregara Humphrey. Debía contener el Magallanium, pues estaba sujeta a la mesa por un afianzador. En el centro de la mesa había varias hojas de papel cubiertas de signos matemáticos, anotados por Osborne. Había estado tratando de solucionar una ecuación que envolvía la fuerza de atracción de los tres tipos distintos de Magallanium, que había en el laboratorio de Tomás. Osborne no tardó en llegar. Me he enterado de tu libertad, dijo mirándome con frialdad. ¿Qué quieres? Ponerme al corriente de lo sucedido mientras estuve detenido. Pareció cavilar unos momentos antes de contestar. La evacuación de los no indispensables ha sido aprobada y ya se está llevando a efecto. Ya lo sé. Dival quería hablar contigo, sobre no sé qué del sistema de ventilación. Ya he hablado con él. Pues ya estás al corriente de todo. ¿Qué más quieres saber? Estaba Matthews en el planeta negro, cuando saliste de allí. Supongo que estaría. Él y su condenada calma. Trabaja como si no estuviéramos en constante peligro. Están subiendo los comestibles a bordo. Claro que sí. Pero, ¿por qué me preguntas a mí estos pormenores? Será porque así te sientes más director que nunca, supongo. Hay cosas, Warren, de las cuales me he de enterar por ti, dije severamente. He pensado que... Yo también he estado pensando, interrumpió. ¿Recuerdas los epígrafes de los periódicos después de lo de Hiroshima? Fueron las primeras noticias que recibió el público sobre la bomba atómica. Recuerdo la primera plana de uno de ellos, que mostraba la imagen de Saturno, simbolizando el espacio exterior. Viajes interplanetarios gracias a la energía atómica, decían. La escisión del átomo proporcionaría la fuerza motriz ideal. Su potencia era ilimitada. No requería oxígeno. Todo el mundo empezó a hablar de viajes estratosféricos y henos aquí, hoy, con una nave espacial construida ya. Bueno. ¿Y qué? ¿No te das cuenta? La escisión atómica nada tiene que ver con el planeta negro. Nuestra nave emprenderá el vuelo siguiendo los principios del cohete. Principios bien conocidos por la humanidad. Los chinos se sirvieron de cohetes contra los tártaros, hace 800 años. La bomba atómica no hizo más que estimular la imaginación de las gentes. Podíamos haber construido el planeta negro, 30 años atrás. Pero, no. Había que pensarlo. Digerirlo mentalmente, antes de construirlo. Ha llegado a ser, a través de una idea. Otra idea puede destruirlo. Una mentalidad concisa con ideas concretas puede llegar a... Osborne dejó de hablar, para escuchar. Ambos percibimos lo que habíamos estado temiendo iba a suceder de un momento a otro. El proyecto estaba siendo atacado. Capítulo 19. Osborne y yo salimos del edificio para tratar de ver lo que sucedía.
El primer aviso del ataque habían sido los disparos de las baterías antiaéreas, pero ahora sonaban todas las sirenas de alarma y, en el aire, se oía el esfuerzo a que eran sometidos los motores, a medida que las distintas formaciones de aviones entraban en combate. No pude distinguir los aparatos atacantes, pero la dirección de los disparos indicaba que estos se hallaban todavía sobre el mar. Voluntarios civiles del servicio antiaéreo trataban de llevar a la gente a los refugios que no ofrecían muchas garantías de seguridad. Consideré que el lugar más peligroso era el planeta negro y sus inmediaciones, y decidí dirigirme hacia la nave. No hice esto por prurito de heroicidad, sino porque consideré que era mi deber. Mi presencia podía ayudar a que no se interrumpiera el trabajo. Osborne insistió en acompañarme, a pesar de que parecía que iba a desmayarse de un momento a otro. Subimos a un tranvía que llevaba el camino del valle. Noté, entonces, algo a faltar. En la confusión, Elmer, mi sombra constante, había desaparecido. El tranvía era de los llamados jardineras, y desde nuestros asientos podíamos ver, ahora, la lucha en el aire. A lo lejos, uno de los aeroplanos entró en barrena, dejando tras de sí una curiosa columna de humo. No supimos si era nuestro o del enemigo. Osborne, excitado ahora por los nervios, que antes le aplanaran, gritó. «Mira, mira. Va pilotado por un hombre. Vaya idiota. ¿Cómo se habrá metido en esa coyuntura? No creo que la nuestra sea mucho más agradable», dije. Antes de llegar hasta el planeta negro vimos caer más aparatos y, aunque esto ocurría a bastante distancia de nosotros, nuestra intranquilidad siguió aumentando. La velocidad de los aviones era tal que, si alguno lograba atravesar nuestras defensas, tardaría pocos segundos en llegar hasta su objetivo. Desde el planeta negro llamé a la oficina de seguridad. «Ha ocurrido un accidente desagradable», dijo Humphrey cuando se puso al aparato. Por un momento creí que iba a decirme que el enemigo intentaba atacar la nave. Pero su confusión no llegaba a tanto. Me suponía enterado. «El convoy de evacuados salió hace un rato», dijo. «Al pedir instrucciones a Washington, rogué que me enviaran más vagones. Lo han hecho y ambos trenes se han encontrado en la vía única, a unas 20 millas de aquí». «Dios mío», exclamé. «¿Ha habido muchos heridos?» «No, no. Nada de eso, los maquinistas pararon a tiempo. Lo que sucede es que un tren bloquea al otro. Los evacuados tendrán que transbordar, lo cual requiere tiempo. Los que no pudieron salir están impacientes por hacerlo, esto crea cierta confusión. En cuanto los primeros hayan cambiado de tren, subiendo al que envía Washington, el que salió de aquí volverá por los que quedan. Se lo digo por si quiere enviar a su familia». Agradecí su interés y colgué el auricular. Susana había decidido quedarse. El ataque de que éramos objeto parecía estimular, más que retrasar los trabajos. El planeta negro se asemejaba a un enjambre al que acudían todas las avispas a la vez. Hileras de camiones, dotados de refrigeración, aguardaban turno para descargar sus mercancías en las cintas transportadoras que llevaban las provisiones hasta las mismas cámaras, refrigeradas y a bajo cero. En ellas, hombres provistos de balanzas distribuían el peso equitativamente, para no desnivelar la nave. Osborne subió al cono, donde se hallaban los tanques de combustible. Este constaba de dos factores, el combustible, propiamente dicho, y el agente oxidante que permitiría que el primero siguiera en combustión, una vez fuera de los límites atmosféricos. En aquel momento, el equipo de Warren estaba cargando el combustible. Salí en busca de Matthews y le hallé en el borde de la plataforma de cemento, escudriñando el cielo a través de unos prismáticos. Seguí la dirección de su mirada y vi que nuestros aviones volaban en infinidad de círculos cuyo epicentro era el punto que protegían. Nunca había visto tantos aparatos en el cielo. El plan de defensa del planeta negro me pareció bueno. Volaban en círculos concéntricos a la nave, formando distintas barreras que el enemigo tendría que atravesar, para poder atacarnos. La batalla tenía lugar hacia el oeste. El enemigo se veía atacado por todas partes en su intento de forzar los distintos frentes de defensa. Los grupos de escuadrillas atacantes eran diezmados, a medida que intentaban avanzar hacia su objetivo, hasta desaparecer. Pero tras una oleada venía otra. El elemento humano era invisible a esta distancia. Solo se veían máquinas luchando contra máquinas. Matthews se dio cuenta de mi presencia. «¿Qué le parece?», pregunté. «¿Qué quiere usted que me parezca?», contestó. «Es un problema de tiempo y pericia. Los aviones atacantes,
que logramos ver, tienen que atravesar un verdadero infierno de fuego y plomo, de más de 500 millas, para llegar hasta donde llegan. No hay piloto, ni avión, que pueda aguantar mucho tiempo ese ataque devastador. Los que queden con vida, si alguno queda, quizá olviden este esfuerzo sobrehumano que se exige de ellos ahora. ¿Cuánto deben de odiar y temer al planeta negro, para lanzar oleada tras oleada, de las cuales ninguno vuelve? Saben que es la muerte y siguen viniendo. Vi a Osborn que salía de la nave y se encaminaba hacia nosotros, pero cuando reconoció a Aaron, cambió de parecer y se dirigió en dirección a la bomba que impelía el combustible hasta los depósitos del ingenio. Estaba pálido, pero su comportamiento con los hombres de su equipo era afable. «Vea», dijo Aaron. «Se retiran. Les hemos obligado a abandonar la pelea. La lucha ahora no era tan cruenta. Los aviones ya no caían como moscas, sino uno aquí y otro allá. Las oleadas habían acabado con los relevos y nuestros aparatos con estos. Me pregunté a dónde se retirarían los que no habían sido derribados. Su autonomía de vuelo era forzosamente limitada. Se lo pregunté a Matthews. Supongo que los pilotos se rendirán y pedirán permiso para aterrizar en alguno de nuestros campos. Tendrán que escoger entre esto o caer al mar. Hablamos, como si nuestra victoria fuera total, cuando una tremenda explosión nos hizo mirar al norte. Dos de nuestros aviones había chocado en pleno vuelo. Uno de ellos, destrozado por la colisión, se precipitaba al suelo a media milla de donde estábamos. El otro, que a primera vista parecía haber salido de la hazaña intacto, se dirigía hacia nosotros perdiendo altura. Era uno de los aparatos de patrulla, con motor de explosión, y formaba parte del círculo de defensa interior. A medida que se acercaba vimos que sus hélices no funcionaban. Todos los que vieron este aparato, acercándose al planeta negro, a varios cientos de millas por hora, dejaron sus actividades. Tensos, vimos pasar el aparato a poca distancia de la nave, y al piloto lanzarse en paracaídas. Hubo un murmullo de alivio cuando el aeroplano pasó, a pocos metros, por encima de la cúpula del planeta negro. Algunos se sentaron y enjugaron el sudor de sus frentes, con grandes aspavientos. No había para menos, la muerte acababa de pasar de largo. El avión, sin gobierno, siguió descendiendo e iba a chocar contra el suelo, cuando, debido a alguna corriente de aire, volvió a elevarse. Ladeándose ligeramente, continuó valle abajo hasta empotrarse en uno de los grandes depósitos de reserva de combustible. La explosión fue instantánea y se elevó hacia el cielo un negro hongo de humo. Los depósitos colindantes al desaparecido volaron también. Las explosiones hicieron temblar al suelo de cemento armado en que descansaban los pilares que sostenían al planeta negro sin que, afortunadamente, pasara de eso. El estruendo se perdió en lontananza, y al pie de las columnas de humo empezaron a aparecer rojas lengüetas de fuego, que luchaban entre sí para ganar altura. Me lancé al teléfono y pedí comunicación con Humphrey. Este había oído las explosiones, pero no sabía a qué atenerse con respecto a ellas. El planeta negro, grité. Lo han volado. Un impacto directo. Avise a Washington inmediatamente. No, no queda rastro de la nave. Iba a preguntar algo más, pero le atajé. No pierda tiempo, avise a Washington. El objetivo del ataque era el planeta negro, sin este no habrá ataque. No hagamos que se pierdan más vidas. De la noticia a Washington para que la publiquen a los cuatro vientos. Debió creerme, pues colgó el receptor, sin pronunciar palabra. Ojalá crean esa noticia, exclamó Aaron, a mi lado. Espere, les ayudaremos a ello. Cogió el teléfono, pidió comunicación con la estación ferroviaria del proyecto y preguntó si había salido el segundo turno de evacuados. Le dijeron que todavía no. Dígales a todos, gritó poniendo desesperación en su voz, que el ataque ha terminado, pero que no vale la pena de que regresen. El planeta negro ha sido destruido. Sí, el humo que se ve es de los restos. Volvió a colgar y vi que en sus ojos había una especie de brillo triunfal. Ya está, dijo. Washington no podrá evitar la propagación de la noticia, aunque quiera hacerlo. Esas columnas de humo, más los rumores, convencerán a todos de la destrucción del planeta negro. Nos dejarán en paz, y podremos lanzarlo al espacio. Lanzarlo al espacio, espetó Osborn, que estaba detrás de nosotros. ¿Con qué? En sus depósitos no hay suficiente esencia para elevarlo siquiera 10 pies del suelo. Tardaremos meses y meses en producir más. Su cara tenía el color de la ceniza. Nos miró enfurecido, dio media vuelta y volvió a alejarse.
Mientras estallaban los depósitos y temblaba el ámbito alrededor nuestro, el piloto del avión trataba de desembarazarse del enorme paño de seda que le había salvado la vida. Hacia él se dirigió Osborne. Cayó sobre el pobre piloto, con ambos puños cerrados, y le golpeó con furia inaudita. Corrí hacia ellos a apartar a Osborne, pero regué cuando varios obreros le habían reducido ya a la impotencia. «¡Imbécil!», gritaba. «¡Estúpido imbécil! Deberían colgarle. Fusilarle. Lo ha estropeado todo». Era inútil tratar de razonar con él en semejante estado de nerviosidad, así es que rogué a los hombres que lo sujetaban, que le acompañaran hasta un tranvía y le acomodaran en uno de sus asientos. En una parte, le dije a Matthews que no permitiera a nadie abandonar el planeta negro hasta dentro de una hora, por lo menos, para así dar lugar a que el rumor de su destrucción no fuese desmentido demasiado pronto. Ya no tardaría en salir el segundo tren de evacuados y no convenía que estos se enterasen de la verdad. Dicho esto, me reuní con Osborne que, abatido y exhausto, se acurrucaba en uno de los asientos del tranvía. No cambiamos palabra hasta llegar a la altura de los laboratorios. Sin poder guardar silencio más tiempo, dije entonces. Como persona que acaba de ser acusada injustamente de alta traición, detesto acusar a mi vez. Pero cuando un ser racional llega a la irracionalidad de inculpar a un irresponsable, de una catástrofe que no podía evitar, como has hecho tú con el pobre piloto, ello es claro indicio de una insondable sensación de culpabilidad. No recibí contestación, y esto, viniendo de Osborne, era cuanto necesitaba para saber que mi suposición era cierta. «Creo saber por qué lo hiciste», continué. «Y también cómo lo hiciste. Usaste un cohete dirigido, ¿verdad?». Sí, dijo finalmente con voz cansada. Utilicé un cohete en cuya cabecera coloqué un mapa del proyecto y un aviso de lo que aquí sucedía. Por lo visto, quienes lo recibieron no quisieron creer lo que les decía y enviaron un avión de reconocimiento para cerciorarse. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el cohete viajaría unas 7.000 millas antes de descender. Capítulo 20. La brisa meridional había empujado el humo hacia el centro del proyecto, y cuando descendimos del tranvía nos hallamos envueltos en una niebla negra y apestosa. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Osborne. «No lo sé», repuse. «Vayamos a mi oficina». Debido a la humareda, el día se había vuelto tan oscuro que para entrar en mi despacho hube de encender la luz eléctrica. Sonaba el teléfono. Descolgué el receptor para que no nos molestasen. Osborne se dejó caer en un sillón y esperó a que yo hablara. «¿Cuándo hiciste esa barbaridad?», pregunté finalmente. Cuando inquirió a su vez, frotándose la frente como si tratara de recordar. «Han sucedido tantas cosas que resulta difícil recordar una de ellas. No hace mucho. Fue la noche de mi altercado con Matthews, después de que vosotros, tú y Humphrey, rehusarais recomendar mi salida del proyecto. ¡Qué estupidez la vuestra! Os comportasteis como si temierais que fuera de aquí revelara el secreto de este lugar. Estáis imbuidos de la mentalidad militar. Como si el obligarme a permanecer aquí fuese una mayor garantía para vosotros. Quise demostraros que podía hacer más daño dentro que fuera del proyecto. ¿Creísteis que vuestra fuerza podría más que la imaginación de un hombre libre? Pues ahí tienes el resultado. Si me hubieseis dejado marchar, esto no hubiera ocurrido. ¿Fue esa la única razón, tu orgullo herido, lo que te llevó a traicionar a tu país? ¿Te parece poco? He entregado a mi país todo cuanto tenía. Los mejores años de mi vida. Mi trabajo. Mi genio y mi sabiduría. ¿Quién podía entregar más? El principio del lanzamiento de la nave es mío también. Nada podíais haber hecho sin mí. ¿Y qué ha hecho mi país por mí, dime? Ha rehusado concederme los honores que he ganado con mi propio esfuerzo y ha transferido el mérito de mi trabajo a otros que nada merecían. He soportado muchas injusticias sin quejarme, pero cuando se me quiere retener en contra de mi voluntad, cuando se desconfía de mí y restringe mi libertad física, es cuando no admito más intromisiones ni atropellos a mi soberanía como individuo. No puedo tolerar semejante estado de cosas, calló, ahogado por la emoción que le embargaba. A estas alturas resultaba inútil que le dijera que su país le había dado todo cuanto, según él, tenía, genio, sabiduría, trabajo y los medios de llegar a poseer estas cualidades. Porque no he de tener mi orgullo, continuó sardónico. Por lo menos es una muestra del individualismo que a vosotros os falta. Comprenderíais mejor mi acción, quizá, si me dominara alguna absurda teoría política,
que reclamara de mí una lealtad que me hubiera enseñado a despreciar cuando esta lealtad no era para con ella. ¿Crees que voy a abrazar una causa, la que sea, tras haber experimentado la ingratitud de mi propio país? No, tan solo ejerzo mis derechos que considero inalienables. Gracias a mi inteligencia fue posible construir el planeta negro. Por lo tanto, la nave era mía y podía destruirla. ¿Cómo ibais a construir otra? Le miré fijamente, tratando de comprender el proceso de sus ideas. Cuán fácil hubiera sido, reanudo. Pero no pude llevarme a hacerlo. Su construcción se debe a mí y quería verla despegar. Con los depósitos llenos de combustible solo hubiera tenido que apretar un botón y se hubiera lanzado al espacio. No me importaba quién fuese a bordo. Que se pudrieran en el espacio. Lo importante era saber que la nave se remontaba. Esa hubiera sido digna compensación a mi trabajo. Si hubiese logrado llenar los depósitos, lo hubieses visto, Ambert. No cabía duda, había actuado con pleno conocimiento de lo que hacía. Si su traición no hubiese sido suficiente para condenarle, lo hubieran sido las consecuencias que de ella derivaban. No sabíamos todavía cuántos hombres habían perecido en la batalla aérea, ni cuántos murieron en las explosiones de los grandes depósitos. Pero Osborn tendría que responder de todas estas vidas. Recordé que durante mi encarcelamiento asumió mi puesto sin el menor remordimiento. Hubiera dejado que me condenaran sin levantar un dedo en mi favor. Su distorsionado concepto del orgullo era lo único que había salvado al planeta negro de un sabotaje irreparable. Quería ver a la nave en el espacio porque el método de lanzamiento era suyo, y así vindicaba su obra. No sabía qué hacer con él. Volví a colocar el teléfono en su cuna, con idea de pedir comunicación con Humphrey, cuando este entró en mi despacho como una tromba. Haciendo caso omiso de Osborn, gritó irritado. ¿Por qué no contesta a mis llamadas? Me ha mentido, Ambert, me ha mentido. El planeta negro no está destruido. Lo he visto. Me mintió y me ha hecho enviar a Washington una noticia falsa. Esta vez me las pagará. Golpeaba la mesa con ambos puños al hablar. Me incliné sobre ella y le cogí por las muñecas para calmarle. Le mentí expresamente, dije. No habrá enviado otro cable diciendo la verdad, supongo. ¿La verdad? La verdad es que, por su culpa, me formarán consejo de guerra cuando se enteren. Escúcheme, grité a mi vez. Le mentí porque no tenía más remedio. Usted es incapaz de hacerlo. Deje que crean que la nave ha sido destruida. Que lo crea el mundo entero. Estaba cogiendo aliento para soltar otra diatriba, cuando pareció darse cuenta del propósito de mi engaño. Gruñó algo ininteligible y me miró fijamente, encogiendo los párpados al hacerlo. Se irguió y empezó a pasear por mi aposento. De todos modos, me juzgarán por consejo de guerra, argumentó al cabo de un rato. No lo creo, dije. Si les hubiera dicho que la nave estaba segura, cuando en realidad estuviera destruida, quizá le molestasen. Pero siendo al revés, cuando se enteren estarán tan contentos que le propondrán para una condecoración. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar el engaño? Preguntó. Cuanto más, mejor. No deje salir a nadie del proyecto. Los evacuados que ya han salido creen que no existe el planeta negro y difundirán el rumor. Los periódicos de la nación publicarán la noticia y los del extranjero la recogerán. Un respiro de 24 horas, dijo Humphrey. El mundo apremia a nuestro gobierno, pidiéndole una explicación y, a estas horas, Washington habrá anunciado a las Naciones Unidas la destrucción de la nave. Precisamente lo que queríamos. ¿Cree usted que van a creernos después de lo que ha pasado? Enviarán enseguida una comisión para ver si es verdad. Les prohibiremos la entrada al proyecto. Si Washington cree que no existe la nave, exigirá que entren. Humphrey no era tonto. Empecé a comprender lo que le preocupaba. Avisaremos a Washington diciendo la verdad, dije. ¿Y qué adelantaremos? Cuando la comisión vea que se prohíben sus investigaciones, volveremos a estar como ahora. El mundo sabrá que la destrucción del planeta negro no es más que un bulo. Estábamos en un atolladero. Nuestra única esperanza era que Washington se las ingeniara para demorar la llegada de la comisión. Para eso son los diplomáticos, apuntó Humphrey, y volviéndose a Osborn por primera vez le pregunto, ¿no cree? Sí, dijo este. Eso puede dar un respiro de 24 horas, y para producir más combustible se requerirá un mes como mínimo. Humphrey asintió con la cabeza. 24 horas, dijo, y salió de mi oficina. No le has dicho nada de mí, dijo Osborn cuando quedamos solos. Efectivamente. En tu despacho vi una ecuación a medio terminar.
Vuelve allí y acábala. La necesito. Mas no te muevas de tu oficina o te entregaré a Humphrey en el acto. ¿Y qué pasará cuando termine las ecuaciones? Tendré que entregarte a Humphrey igualmente. Y a pesar de saber esto, ¿quieres que la haga? Sí. La idea pareció divertirle. El lapso de vida toma una aceleración logarítmica, dijo. Bien, te solucionaré ese problema. Sé lo que esperas que sea el resultado, y hasta es posible que estés en lo cierto. Sea lo que sea, tu teoría es fascinante. Te calcularé esas fuerzas y entonces solventaré mi problema personal. Capítulo 21. Al abandonar mi oficina, 20 minutos más tarde, lo hice enterado de que 38 personas habían perdido la vida en las explosiones de los depósitos de reserva de combustible. El número de heridos era considerablemente mayor. Había hablado con Matthews y Humphrey. Este me dijo que se había puesto en comunicación con Washington para explicar lo sucedido. Nuestros delegados en las reuniones de las Naciones Unidas habían logrado convencer a los demás países de la destrucción del planeta negro. No, no iban a encartarle en un consejo de guerra. Quedaba mucha menos gente en el proyecto y esta reducción se notó cuando nos reunimos unos cuantos en la cantina del laboratorio para almorzar. Al entrar en el local vi a Matthews hablando con Pablo Basic y con Dival. Cerca de ellos estaba también Gail. Lo primero que hizo Humphrey al verme fue preguntar si Osborne asistiría a la reunión. «Está trabajando», dije. Más adelante, en una parte, le conté toda la historia de Warren. Quiso ponerla en conocimiento de Barrock, que todavía no había abandonado el proyecto. «Esto equivaldría a su detención inmediata», dije. «Está llevando a cabo un trabajo que puede ser muy interesante para nosotros. Déjele continuar». Ponga una guardia junto a él y hágalo detener cuando haya terminado. Todos los concurrentes, alrededor de una veintena, nos reunimos junto a una de las mesas para escuchar unas palabras de Humphrey. Tratamos de hacer creer al mundo que el planeta negro ha sido destruido, dijo. Washington mantendrá este infundio mientras pueda, para darnos un respiro que, forzosamente, durará poco. Entre tanto, el ejército reforzará todas nuestras defensas. Falta nos harán, os lo aseguro. En el momento en que las naciones se enteren de nuestra patraña, nos declararán la guerra. El objetivo principal del enemigo será entonces la destrucción de este proyecto, lo que nos colocará en una posición bastante incómoda. Pero una cosa prometo a aquellos que pensaban salir de aquí y no han podido. Cuando estemos seguros de que el enemigo ha descubierto nuestra treta, podrán marcharse los que quieran. Mas hasta ese momento nadie se moverá de aquí. Hemos de aprovechar la pequeña ventaja que tenemos y adelantar nuestros deseos a los del enemigo. Con esto terminó su perorata y me cedió la palabra. Poco podía yo decir. La nave estaba lista para emprender el vuelo. Lo único que le faltaba era el combustible. Hasta que tuviéramos una nueva remesa, nuestra obligación era esperar y rogar que, cuando esta llegara, estuviésemos con vida todavía. Nuestros jefes en Washington conocían nuestra situación precaria y harían cuanto estuviera en sus manos para acelerar las cosas. Aaron también tuvo unas palabras para los reunidos. A pesar de que el planeta negro será el objetivo principal del ataque, dijo, su interior es el mejor refugio que pudiéramos desear. Su armazón está a prueba de proyectiles y radiaciones atómicas. Un impacto directo podría rendirlo inservible para volar por el espacio, pero no lograría destrozarlo. Por lo tanto, propongo que utilicemos las dos primeras cubiertas de la nave como refugio para las criaturas, niños y niñas, que todavía quedan aquí. Son pocos y cabrán ampliamente. En caso de ataque estaremos todos más tranquilos. Iba a negarme rotundamente a su idea, pero las mujeres presentes acogieron sus palabras con tal entusiasmo, que no tuve valor para imponer mi negativa. Porque no pensé. Al fin y al cabo solo se usarían las dos primeras cubiertas y esta medida también concernía a los míos, rogué entonces a los subalternos administrativos que reunieran toda la documentación de los trabajos llevados a cabo y la guardaran también en la nave. Si el proyecto era reducido a escombros, salvaríamos, por lo menos, nuestros archivos. Al final de la reunión tuve una conversación con Tomás, al cual expliqué la idea que se me había ocurrido en el despacho de Osborne. Me escuchó atentamente y retornó a su laboratorio, sin pronunciar palabra. Volví a mi despacho y llamé a la oficina de Osborne. Su secretaria me notificó que había ordenado que no se le molestara hasta que diera fin a un trabajo que quería dejar listo.
Colgué el aparato y esbocé, en una hoja de papel, los detalles de un mecanismo que necesitaba para poner en práctica mi idea. Hecho esto, llamé a Ed Yerow, el superintendente de nuestro taller mecánico. No tardó en llegar y le mostré mis dibujos, explicándole lo que precisaba y su manera de funcionar. Necesitaba una placa circular de metal, del tamaño de la base del cono del planeta negro. El gigantesco disco debería contener, en una de sus superficies, varios miles de celdillas individuales. El volumen de cada celdilla tenía que ser de un centímetro cúbico. Dividiríamos las celdas en tres grupos, y tendrían que venir dispuestos de modo que, en un momento dado, se pudieran abrir simultáneamente. Ed Yerow estudió los esquemas e introdujo algunas modificaciones que simplificaron grandemente el problema. «¿Cuándo quiere usted esto?», preguntó. «Cuanto antes», repuse. «¿Me lo puede hacer en 3 horas?». Emitió un silbido de asombro, negó con la cabeza y preguntó. «¿Qué presión han de soportar las paredes de las celdas?». «Unas 15 libras por celdilla. Cualquier metal delgado soporta eso. Pero la plancha del disco tendrá que ser más resistente. El disco no es problema, tenemos plancha acero. Pero las celdas...». «Espere», dijo pensativo. «Tengo en el taller un enrejado alveolado. Si coloco la reja sobre el disco y lo sueldo, ¿tendrá usted...?». Calculó el número de alvéolos que cabían en un pie cuadrado y multiplicó estos por el área del disco, unas 150.000 celdillas. «¿Vale? Más que suficiente», repuse. «Manos a la obra». Ed Yerow se marchó con mi encargo y yo llamé a Tomás. «¿Cómo va eso?», pregunté. «Produciendo», dijo. «Además, creo que he localizado la fuente de atracción de los grupos B y C. El DB se halla cerca de Antares, en la constelación zodiacal de Escorpión. El origen de la atracción del grupo C proviene del norte, creo que de la nebulosa de Andrómeda, a una distancia de 500.000 de años luz. Parece imposible, pero comprenderás que a estas alturas ya no dudo de nada», bromeó. «¿Cuánta producción tienes ya?», inquirí, sin pararme a seguir su vena humorística. «No lo sé, pero ya no quedan bastantes recipientes en el proyecto para albergar los granos por separado. Clark y Kuka están trabajando conmigo. Y no tardaré en llegar yo», dije colgando. Pedí comunicación con la nave e indiqué a Aaron que desocupara los depósitos de combustible del cono de la misma. «¿Por qué?», preguntó. «Tardaremos varias horas en hacerlo». «No importa», insistí. «Vacíelos. Vierta el líquido en el suelo, pero procure que sea lejos del planeta negro. Recuerde que es un material muy combustible y altamente explosivo. Desaloje el cono cuanto antes». Al dejar el teléfono, sonó este indicando llamada. Era Osborne. «He terminado», dijo. «Ya lo tienes todo solucionado. ¿Qué quieres que haga con las cuartillas?». «Pasaré a recogerlas». «¿A qué conclusión has llegado?». «La verás tú mismo y creo que te satisfará». «¿He de entregarme ahora a Humphrey?». «Le he avisado. Irá a buscarte». «Eso supuse cuando vi que habíais puesto una guardia ante mi puerta. No estoy dispuesto a que me detengan». «No creo que estés en una situación como para escoger lo que más te guste», le recordé. «Siempre se puede escoger, Humbert. Depende de que te guste o no lo que escojas. Pero ahora nada importa. Desde el ataque de esta mañana, tengo la impresión de que todo se acaba y a un hombre muerto poco le importa la manera de morir. Quería pedirte un último favor, pero me doy cuenta de que ya es demasiado tarde». «¿Qué querías?». «Hubiera preferido que mantuvieras mi confesión en secreto. No es que me avergüence de mi acción. Es únicamente porque la gente nunca llegará a comprender la razón de ella. Mas, sabiéndolo Humphrey, es inútil que te pida nada. No creo que haya un más allá, Humbert. Todo nace y muere con la vida. Adiós, Humbert». Una detonación siguió a sus últimas palabras. Se había disparado un tiro. Esperé que no me habría engañado con respecto a los cálculos que debían estar sobre su mesa. Capítulo 22. Cuando llegué a la oficina de Osborne le hallé muerto sobre su mesa. A su lado, nítidamente ordenadas, vi las cuartillas cubiertas por las ecuaciones que había aplicado a un problema específico. Me apoderé de ellas y salí del aposento para dirigirme al edificio cuya vía y la humedad del ambiente había borrado del cielo la espesa concentración de humo que proviniera de los depósitos incendiados. Del distrito residencial salió un camión cargado de mujeres y niños en alegre algazara camino del planeta negro. Tras varias pruebas,
Tomás había desarrollado un procedimiento de producción que hacía que su laboratorio se asemejaba más a una fábrica en pleno rendimiento, que a un lugar de experimentación. El consumo de concentrado de uranio era enorme. Han Kuka cargaba el mineral para su tratamiento de positones y Federico Clark se ocupaba de extraer el magallanium a intervalos preestablecidos. Retiraba el elemento cuando este era del tamaño de un perdigón y su fuerza de atracción no pasaba de 15 libras por unidad. Tomás estaba produciendo magallanium B. Había llegado a la conclusión de que el tipo de magallanium obtenido venía determinado por la posición de la Tierra con respecto a la estrella que ejercía su influjo sobre el elemento. A pesar de que la fuerza atractiva seguía a través de la Tierra, es decir, cuando la estrella se hallaba en el firmamento antípoda, Tomás consideraba que la masa terráquea restaba algo esta fuerza de atracción. Prueba de ello era que el magallanium producido en un momento dado respondía a la atracción de la estrella que en dicho momento se hallara en su cenit. No disponíamos de tiempo para investigar a fondo la causa de esto, pero aprovecharíamos su efecto. Los tres tipos de magallanium que se estaba produciendo eran agrupados separadamente. No existía problema de diferenciación. Bastaba acercar un perdigón recién salido de la pila a uno de los almacenados para ver qué tipo atraía a este. Si era del tipo C, tendría afinidad con ese grupo y sería repelido por los otros dos. Sucedía lo mismo con el A y B, se atraían entre sí, repeliéndose si no estaban influidos por la misma estrella. Repasé las ecuaciones de Osborne con Tomás. El problema era el siguiente. ¿Es posible tratar las distintas fuerzas que atraían los diferentes tipos de magallanium, como si aquellas fueran los vectores que formaran los tres lados de un triángulo? De ser así, ¿qué proyección tomaría la fuerza de atracción que impulsaría al triángulo? El problema era de pura convención matemática y permitiría desarrollar una fórmula por la cual se lograría estimar la resultante de una yuxtaposición dada de las tres fuerzas. Esto era posible gracias a la naturaleza binaria de su atracción impelente, es decir, cada tipo de magallanium se veía atraída por su estrella prototipo y repelida por las que no le eran. La respuesta a nuestro problema, basada en el principio de que la fuerza de atracción era proporcional al cuadrado de la masa, mostraba que para generar la fuerza necesaria que nos permitiera llevar a cabo nuestro propósito precisábamos de una bola de magallanium A, cuyo diámetro fuera de 11 pulgadas. No disponíamos todavía de esta cantidad de elemento, pero Tomás seguía produciendo sin menguar el ritmo. Dispuse que vinieran camiones para cargar el magallanium que había en el laboratorio y lo llevasen al planeta negro, hacia donde me dirigí al salir del edificio Q. Humphrey me esperaba con malas noticias. Nuestros delegados en las Naciones Unidas se habían encarado con un mundo iracundo, que no quería atender a explicaciones ni a promesas. Enviaban una comisión a investigar la verdad de lo dicho por nosotros. Había desaparecido el planeta negro. Muy bien, querían ver sus restos. A esto opusieron los delegados que los fragmentos radiactivos de la nave, extendidos por un área bastante considerable, habían contaminado el lugar. Como respuesta oyeron que ello sería cosa a determinar por la comisión que saldría en sus propios aviones. Los cuales, esperaban, llegarían a su destino, de lo contrario, la guerra sería declarada. Total, dijo Humphrey, que la comisión de investigadores está en camino. Llegarán aquí dentro de 4 o 5 horas. Y bien. Tengo instrucciones de prohibirles la entrada. Lo que equivale a decir que no tardarán en volver a atacarnos. Eso mismo. No obstante, les pondré toda clase de impedimentos para ganar tiempo. Pero me temo que este sea muy relativo. No podríamos esparcir polvo radiactivo por el proyecto, para que crean que, efectivamente, está contaminado. Vendrán con sus técnicos atómicos. El único modo de convencer a uno de estos especialistas sería contaminando realmente el lugar, y entonces ni nosotros podríamos permanecer aquí. Bien. Haré todo lo que esté a mi alcance para despistarlos. 4 o 5 horas de tiempo era de cuanto disponíamos. Continuaba lloviendo y las nubes cubrían la tierra. La noche y la lluvia podían convertirse en aliados del enemigo, ayudándole a burlar nuestras defensas. Afortunadamente, había poco tiempo para pensar en cosas desagradables. El cono de la nave había sido variado de combustible y una brigada de obreros cambiaba la estructura de los depósitos. El núcleo del planeta negro estaba vacío, y atravesaba el ingenio de arriba a abajo. Sobre este descansaba la base del cono. Edgerow llegó con la pieza encargada ya terminada. Parecía un enorme panal, sin miel.
La hice colocar en la base del cono y me reuní con Aarón, mientras las brigadas de obreros trabajaban en la sujeción del mismo. Le entregué una copia de las ecuaciones de Osborne y le expliqué mi plan. Era tan hipotético, que me hallé tratando de convencerme a mí mismo en vez de a él. Me escuchó atentamente e interesado y volvimos a repasar los guarismos de Osborne. La nave, dije, no depende de la fuerza que la lleve al espacio. Una vez que esté en su órbita será autónoma. Lo importante es que llegue, con la velocidad deseada, a la altura requerida. Logrado esto se desprenderá el cono, siguiendo el plan del principio. Me miró un momento y volvió su atención a las ecuaciones. Pero con este procedimiento podemos navegar por el espacio cuanto queramos. Tenga en cuenta que el magallanium no es un combustible que se consuma. ¿Qué pasaría si no soltáramos el cono a la altura prevista? La posibilidad que indicaba no dejó de inquietarme. No se dije. Recuerde que contendrá tres tipos de magallanium, cada uno de los cuales tenderá a tomar una dirección distinta. Estas ecuaciones muestran la manera de aprovechar esa energía, dirigiéndola. Pero le aconsejo que en vuelo no deje de vigilar su altímetro e indicador de velocidades. Llegado el momento, deshágase del cono. Como si le impulsara la fuerza motriz que hubiéramos usado de no estallar los depósitos. Después de esto las demás operaciones le serán familiares. Con el cono lleno de todo el magallanium que existe en la Tierra y quiere que me deshaga de él podemos producir más. ¿Qué pasará si destruyen el proyecto y sus laboratorios? ¿Cómo producir más entonces? Si eso sucede, no será preciso producir más. Aarón recogió las cuartillas y las guardó en uno de sus bolsillos. Podemos intentarlo, dijo. ¿Para cuándo quiere que tenga lista a la tripulación? Para las 9. Entonces desembarcaremos a las mujeres y a los niños. Vamos a probar una posibilidad entre mil, Aarón, sin experimentar previamente. No tenemos seguridad de nada. Pero la tendremos, ya verá. Estaremos preparados para las 9. Ahora son las 8, dijo, consultando su reloj de pulsera. El magallanium, que continuaba llegando en camiones, era subido hasta el cono del planeta negro, donde era colocado en las celdillas construidas a tal efecto. Primero se colocó el magallanium A, porque a esta hora no mostraba todavía actividad ascendente. Se llenó un tercio de los alvéolos con las bolitas, colocando una en cada departamento. Estos eran tapados a medida que recibían el elemento. Luego se colocó el magallanium C y después el B, formando con los tres tipos otras tantas secciones. Tomás vino a decirme que estaba produciendo más magallanium A, debido, quizá, a la aparición de Sirio en el horizonte. Una brigada del departamento de ingeniería estaba arreglando el mecanismo que habría de servir para soltar el cono automáticamente. Al mismo tiempo introducían otra, que serviría para abrir las distintas secciones de las celdas que contenían el magallanium cuando esto fuera preciso. Visité a las mujeres para prevenirles que tendrían que abandonar la nave, con los niños, a las 9. Se asombraron ante esta noticia y tuve que asegurarles que serían evacuadas al día siguiente. Hablaba con ellas cuando me avisaron que Humphrey me requería el teléfono. Por él me enteré de que ya había llegado la Comisión Investigadora de las Naciones Unidas. Parecía imposible que la tarde hubiera pasado tan rápidamente. No tardarían en saber la verdad. Por la manera de hablar del general, comprendí que lo hacía en presencia de los recién llegados. Hablaba para ganar los últimos momentos de tranquilidad que nos quedaban. ¿Por dónde quería que empezase la inspección? Él, personalmente, consideraba que era muy peligroso empezarla por los restos de la nave, eso podía quedar para lo último. ¿No era yo de su misma opinión? ¿Pueden comunicar con sus respectivos cuarteles generales? Pregunté. Ya lo creo, repuso Humphrey. No debemos obligarles a ello. Están en contacto con sus consulados por medio de transmisores portátiles. Cuanto antes les saquemos de dudas, mejor. Dígales que esperen hasta que yo llegue. Oí a Humphrey dirigirse a alguien que debía estar a su lado. ¿Quieren ustedes hacer el favor, decía, de esperar a que llegue el director del proyecto? No tardará en llegar. Él les acompañará y dará toda clase de facilidades para su labor. Percibí a través del hilo un murmullo de voces y luego la del general que debía claramente, dicen que no piensan esperar. Vaya, hombre. Qué mal educados. Dígame, Humphrey, ¿cómo van sus úlceras? Por extraño que parezca, contestó, reteniendo la risa, no me molestan en lo más mínimo. Magnífico. Lleve a sus huéspedes hasta el principio de la vía del tranvía. Nos encontraremos allí.
Humphrey no tenía ninguna intención de permitirles la entrada al proyecto. Si estaban en contacto con sus consulados, también lo estarían con sus estados mayores y podrían transmitir el lugar exacto en que se encontraba el planeta negro. «Ya conoce usted las órdenes que he recibido», dijo. «Mi obligación es llevar a estos señores, inmediatamente, hasta los restos de la nave. Cada segundo que ganábamos, contaba para nosotros». Las bolitas de Magallanium iban llegando y, a medida que esto sucedía, eran colocadas en las celdillas que quedaban por llenar. Pero Humphrey y yo no éramos buenos actores y no pudimos convencer a los componentes de la comisión. A través del hilo oí un arrebato y una voz con acento extranjero que decía: «Doctor Humbert, no finja usted más. La guerra está declarada». 2 segundos más tarde, volvió la voz de Humphrey. «Así es, Humbert. Detendré a estos pájaros, pero de nada nos servirá. Nos las van a dar de todos modos». Se había acabado la tregua y el planeta negro no había sido lanzado. Iba a ser el objetivo de otro ataque y todavía precisábamos 2 horas más de tiempo. Teníamos que esperar a que la Tierra girase, para que las fases de atracción del Magallanium fuesen ascensionales. En vista de la inminencia del ataque, ordené que las mujeres y los niños no bajasen a Tierra todavía. Si iban a llover bombas a diestro y siniestro, más valía que estuvieran guarecidos por la nave. Reuní a Tomás y a Hankook y nos dirigimos al laboratorio. Precisábamos una bola de Magallanium mayor de las que teníamos. Una bola que absorbiera las demás partículas A del elemento. Al hacerlo, la atracción ejercida por Sirio aumentaría de acuerdo con el cuadrado de su masa. Tenía que ser del tipo A, porque este correspondía a Sirio, que no tardaría en asomar por el horizonte. Aparecería a las 22:01, pero teníamos que darle tiempo a que ascendiera camino de su cénit, de lo contrario, el Magallanium se movería en tangente a la Tierra y arrastraría al planeta negro por campos y montes, antes de elevarlo al espacio. Para lograr la ascensión en un ángulo de inclinación que no fuese demasiado peligroso para la seguridad de la nave, tendríamos que esperar hasta las 22:27. Lograr una bola de Magallanium mayor no era tarea difícil. Las partículas de Magallanium se unían entre sí. Se fundían las unas en las otras, cual gotas de un líquido, aumentando de tamaño a cada nueva adición. Logramos una bolita no más grande que una canica, cuyo peso acusó 1200 libras. Era suficiente. La trasladamos a un camión por medio de una polea y emprendimos camino del valle. Me pregunté por qué no nos habían atacado ya. Esta vez el ataque no vendría por sorpresa. Llegamos al planeta negro, donde un grupo de hombres cargó con la bola de Magallanium. Ascendimos hasta la última cubierta de la nave y pasamos al cono, en cuyo ápice había que colocar la bolita y sus 1200 libras de peso momentáneo. Dejé a Tomás encargado de este trabajo y fui en busca de Matthews. Le hallé en su despacho. «Ya vienen», dijo fríamente. «Ha empezado el ataque. Acaban de comunicármelo por teléfono. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar todavía?» Me maravillaba la calma con que se enfrentaba a situaciones difíciles. Su voz, al mencionar el ataque, expresaba pesadumbre más que temor. Parecía compadecer a los valientes de ambos bandos que iban a sucumbir en un combate inútil. «Es preciso desembarcar a las mujeres y a los niños», dije. «Claro», asintió. Mas no se movió. No hacía otra cosa que mirarme fijamente, como si me compadeciera a mí también. Di media vuelta y salí de su despacho para dar la orden de desembarco. Dije a las mujeres lo que debían hacer y descendí de la nave para escudriñar el cielo. Seguía lloviendo, y a lo lejos, por entre las nubes, se veían las bengalas lanzadas por el enemigo, que no llegaban a cumplir su propósito. Miré hacia los barracones de los cuarteles, esperando ver llegar la tripulación de Matthews. El camino estaba desierto. Volví a subir hasta la primera cubierta y llamé a Aaron. Niños y mujeres estaban todavía a bordo. Aaron, grité. «¿Dónde diablos está su tripulación?» «He llamado a los barracones dando instrucciones», dijo. «Pues vuelva a llamar. No se ve a nadie en camino». Pero Aaron no se movió de los controles, los cuales estaba repasando. Las mujeres y sus retoños estaban haciendo los preparativos para abandonar la nave. Vi a mi hijo Luis, dando la mano a su hermana, con los ojos muy abiertos por el temor. Susana y Gail estaban entre las demás mujeres que me miraban indecisas. En los ojos de Susana, no obstante, no había indecisión. Su mirada reflejaba un inmenso amor y una gran pena. Sentí un escalofrío y aparté la vista. No me quedaba más remedio que obligarlas a salir de la nave.
Les dije a todas que se apresuraran y me dirigí a la escalerilla. Al pasar por el cuarto de control, Aaron me llamó para mostrarme el mecanismo acoplado a los nuevos requerimientos del gobierno del planeta negro. Consistía en tres palancas rótulas, A, B y C, desde donde serían operadas las tapaderas de las celdillas que contenían el Magallanium. En aquel momento sonó el teléfono. La llamada provenía de Humphrey. Submarinos, dijo. Hay unos 40 o 50 submarinos que se acercan a la costa. Navegan por la superficie y van armados de dispositivos lanzacohetes. La distancia que nos separa de ellos no es tan grande como para que no logren algunos impactos directos. Nada podemos hacer nosotros, dije, colgando el aparato. Conté a Aaron la noticia que acababa de recibir. Ayúdeme a sacar a la gente de aquí, dije saliendo al pasillo. Oiga, Felipe, espere, gritó tras de mí. El instinto de vida y su vigor es lo único que cuenta. No hay tiempo que perder, repuse extrañado por sus palabras, cuyo sentido no comprendía. Descendí por la escalera que conducía a la plataforma de cemento, sobre la que descansaba la nave. Al llegar a tierra oí el inconfundible silbido de los proyectiles, que afortunadamente erraban el blanco. Miré con aprensión hacia los barracones del cuartel. Nadie. ¿Qué órdenes habría dado Aaron a su tripulación? ¿Por qué no estaban en sus puestos? Volví la vista atrás y vi a Gail y a Aaron, mirándome desde la puerta que daba acceso a la nave. Detrás de ellos percibí a Susana. También ella me miraba. Recordé súbitamente el sueño que tuviera muchas noches atrás. A través de la eternidad miraba a otro mundo. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, pero el estruendo de las explosiones apagó mi voz. Como en un sueño vi que Aaron consultaba su reloj. Empujó a las dos muchachas hacia el interior y quedó solo en la entrada del planeta negro, como si escuchara algún mensaje que le llegara de las infernales disonancias del mundo que, a sus pies, me rodeaba. Sus ojos despedían un extraño brillo, cuando levantó una mano como si impusiera silencio a la noche. Y entonces le oí gritar desde lo alto. Toda respuesta se halla en un acontecimiento. Voy a por ella, Ambert. El tiempo no espera. Adiós. Dio un paso atrás y cerró la compuerta de la nave. La cerró. Me lancé escaleras arriba y golpeé la puerta desesperadamente con los nudillos. Susana y mis hijos estaban al otro lado de ella. Atento corno estaba a la nave, me di cuenta de que Aaron había manipulado la palanca del nuevo cuadro de control, abriendo las celdillas que contenían el Magallanium de este tipo. Las partículas del elemento, sin retención alguna, se unieron a la bola que estaba sujeta al ápice del cono. La bola en cuestión debía estar aumentando de tamaño el cuadrado de la masa. El peso del planeta negro no era ya suficiente para retener el tremendo impulso que tendía hacia Sirio, atraído por la absorción de su estrella compañera. La nave empezaba a elevarse. ¿Y? ¡Cuán grande es la vanidad del hombre! Por un instante, sumido en una sensación de triunfo, olvidé a mis seres queridos. Mi plan para poner la nave en el espacio surtía efecto. La puerta que golpeaba reculó hacia la noche. El planeta negro ascendía oblicuamente en dirección a la estrella que reclamaba el lastre que había en su cúpula. De pronto, me encontré solo. Arrodillado en lo alto de una escalera que conducía al vacío, vi cómo el planeta negro se alejaba de la Tierra, elevado por el poderoso influjo ejercido sobre el Magallanium. Los proyectiles ya no estallaban alrededor mío. El enemigo había elevado su ángulo de tiro. Picando por entre las nubes aparecieron tres aparatos que atacaron la nave en vano intento de derribarla. Las balas trazadoras de sus ametralladoras no rozaron siquiera el ingenio, cuya velocidad ascensional aumentaba por momentos. El cuadrado de la masa. La distancia disminuía paulatinamente su volumen hasta que desapareció por entre las nubes. Forcé la vista para que no se rompiera el único vínculo que me unía a los míos. Fue inútil. Había desaparecido. Por un milagro seguía con vida en lo alto de la escalera. Anonadado por los acontecimientos, descendí de ella y empecé a correr. La mayoría de los edificios del lugar estaban en llamas, pero esto no importaba ya. El proyecto había cumplido su misión. Seguí corriendo con la única idea de preservar mi vida, para llegar a saber si el planeta negro llegaba al espacio exterior. Tenía que saber lo que sucedía a la nave. Si el ingenio cumplía la misión para la cual había sido construido, ¿volvería a renacer una esperanza? Para mí, para los míos y para cuantos iban a bordo. Por el camino que conducía al centro del proyecto, valle arriba, encontré varios caballos que, en la confusión, se habían escapado de sus cuadras.
Me acerqué a uno de ellos y de un salto subí a su grupa. Galopando, sin silla ni riendas, lo encaminé hacia el único escondrijo seguro que conocía, la cueva. Capítulo 23. Ahora estoy solo, completamente solo. Parece que hayan pasado años desde que descubriera este lugar. Por explorar la cueva me encontré en una cárcel, y las horas que allí pasé condujeron al descubrimiento de los principios que guiaban al Magallanium. Los caminos de la vida nos parecen tortuosos porque no queremos seguir sus sendas. En la entrada de la cueva hallé las provisiones y el equipo que Susana había dejado. Por orden de Humphrey, todo había quedado como estaba. La hollada estaba guardada por un pequeño destacamento militar. Mejor sería decir que había estado guardada por un destacamento, pues uno de los proyectiles había estallado en las inmediaciones, matando a todos sus componentes. Descendí a la cueva y allí estaba cuando el enemigo volvió a atacar el proyecto. Su idea, ahora que se les había escapado el planeta negro, era destruir la base que pudiera suministrarlo o guiarlo en el espacio. Durante horas, la Tierra tembló, recibiendo el más canallesco castigo que podían infligir las armas inventadas por los hombres. Pasó el tiempo, no sé cuánto, y cesó el bombardeo. Encendí una cerilla para ver la hora. Debía de ser de día. Ascendí por la escalerilla de cuerda, me arrastré hacia la boca de la cueva y salí al mundo. Había cesado de llover, pero las nubes cubrían todavía el cielo. Me encontraba en un terreno lleno de cráteres. Emprendí el camino de lo que fuera el centro del proyecto. No vi a nadie. Los edificios estaban arrasados y solo se veía por doquier montones de escombros, polvo y humo. En tierra no había signo alguno de vida. Del cielo, en vuelo rasante, aparecieron tres aviones. Eran nuestros, lo que indicaba que habíamos ganado la batalla, si bien habíamos perdido el proyecto. Toda respuesta se halla en un acontecimiento. Volví a la cueva por temor de que el área estuviera contaminada por la radiactividad. Comí un bocado y me eché a dormir. Desperté entrada la noche, recogí unos prismáticos y salí a escudriñar el cielo. Las nubes habían desaparecido y el firmamento brillaba en todo su esplendor. El planeta negro, ya en vuelo libre alrededor de la Tierra, no habría llegado todavía al plano de su órbita preestablecida. ¿Qué estarían haciendo sus ocupantes? Curiosa tripulación llevaba, en verdad. Mujeres y niños. Traté de recordar los hombres que habían quedado a bordo, además de Aarón. Estaba Tomás Hernández. Le había dejado trabajando en el cono, y de no haber acabado su labor, la nave no se hubiera movido. Kuka estaba también con él. ¿Y Dribal, dónde estaría? No podía imaginarlo fuera del ingenio. Me acordé de Susana, de mis hijos y de Gail. La noche seguía su curso y esperé a que apareciera Sirio en el horizonte. Esto me daría la dirección exacta emprendida por el planeta negro. La constelación apareció unos minutos antes que la noche anterior. Aguardé a que estuviera alta. Miré a través de los prismáticos, tratando de percibir alguna luz nueva en la constelación. En 2 horas la nave recorrería una gran distancia y esperaba que en el transcurso de ellas recibiría alguna señal. A bordo tenían bengalas atómicas, una de las cuales era suficiente para iluminar medio continente. Al oeste de Sirio descubrí una ligerísima luminiscencia. Ajusté los prismáticos y percibí que la vaga nebulosidad eran 4 puntitos de luz, cual puntas de alfiler, uno encima del otro. Esta luminosidad era nueva en aquella parte del firmamento. Mantuve la vista fija en ellos, tratando de descubrir si se movían en relación a las estrellas del fondo. No me fue revelado movimiento perceptible alguno, pero mientras vigilaba los puntitos vi aparecer otro más arriba. Este era mucho más caliginoso que los precedentes. Daba la impresión de que estaba bastante más distante. Ya no tuve razón de dudar. Los puntitos refulgentes eran bengalas lanzadas desde el planeta negro. Mas la distancia a que se hallaba debía de ser exorbitante. Esto venía indicado no solo por la nebulosidad de los puntos lumínicos, sino por su aparente ausencia de movimiento. Por otra parte, la Tierra se movía por su propia órbita alrededor del Sol, a unas 50.000 millas por minuto. Perdí de vista, momentáneamente, las luces cuando éstas pasaron por detrás de una estrella. La nave se encontraba, pues, a distancia planetaria. Quizá estuviera a la altura de la órbita de Marte. Luego Aarón no había soltado el cono. El Magallanium le proporcionaba la posibilidad de seguir navegando por el espacio y no quería desperdiciar esta oportunidad. Gail había salido victoriosa al fin.
El planeta negro ya no era una máquina destructora. Ya no amenazaba al mundo a distancia fija con el poder de sus dardos. Ahora portaba en su seno la embajada fértil y creadora del verdadero espíritu humano. Su misión se había convertido en una hazaña esperanzadora y los hombres ya no tendrían por qué dudar de sus instintos. No aparté la vista de los lejanos puntos y me pareció ver aparecer una sexta bengala. Sí, eso era el planeta negro avanzando por el espacio a velocidades astronómicas. Pasaron las horas y, finalmente, devolví los prismáticos a su funda. Volví a la cueva, satisfecho de que los míos vivieran todavía. Habían enviado un mensaje y mis ojos lo habían captado. Recordé otra vez el orbe que viera en sueños. La tierra que me estaba prohibida. Descendí una vez más al mundo subterráneo, que por derecho de descubrimiento era mío solamente. Trasladé todo el equipo que había en la boca de la cueva hasta la orilla del lago que descubriera con Susana. Allí había pasado mis últimos momentos de intimidad con ella. En la soledad de mi retiro he recopilado estas notas que tocan a su fin. Estoy terminando mis provisiones. Las provisiones que adquiriera Susana. Pronto, cuando ponga punto final a este relato, envolveré el manuscrito en un trozo de lona, lo dejaré en algún lugar seguro de la cueva y volveré al mundo para ver lo que sucede en él. Dudo que estemos en guerra. La causa del conflicto ha desaparecido del ámbito terrestre. Quizá la verdadera misión del hombre en la Tierra haya terminado. Quizá Aaron nos mostró el camino al enseñarnos a elevar la vista hacia las estrellas, para que olvidáramos nuestras diferencias en la Tierra. Esperemos que en la vastedad del espacio el hombre reconozca la grandeza de su origen y que esto le permita desterrar sus tempestuosas pasiones y moldear su alma para el fin que fue concebido. Para la mayor gloria de Dios y de sí mismo. Fin.